Tengan respeto. No, es cierto. Pierdan el respeto. Es que estamos, la verdad, sí inspira respeto, ¿no? Está majestuoso este lugar. Estamos transmitiendo, esta es mi cámara, desde la casa del Alfeñique aquí en Puebla, en la ciudad de Puebla, que nos ha recibido, pues ya, esta es nuestra tercera vez. Tercera vez que estamos transmitiendo desde esta ciudad maravillosa y pues nos hacen sentir como en casa y ya nos sentimos como en casa. Y estamos muy contentos de estar aquí, estamos muy contentos después del maratón que nos echamos de 12 horas el viernes pasado. Y yo quería agradecerles muchísimo, pusimos un post en nuestras redes, en el Twitter, en Facebook, en Instagram, agradeciéndoles a todos ustedes su compañía. La verdad es que hubo gente que se quedó las 12 horas junto con nosotros y ahora luego les platico el chisme de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ya pusimos una crónica, ya subimos a la saga, subimos una crónica de gente que estuvo por ahí, que estuvo mandando sus crónicas, etcétera, pero yo estuve por ahí también, ya luego les voy a chismear todo, pero muy contentos del maratón, la verdad es que nos divertimos mucho, la pasamos muy bien y tenemos hartos ganadores de toda la gente. Acuérdense que yo les dije que de la gente que se pintara de colores en el YouTube, decídanse, muchachos, está bien que haya un chorro, pero decídanse. Les dije que de toda la gente que en el YouTube se pinte de colores, en el Super Chat, que por cierto está activado y que te puedes pintar de colores hoy, es tu última oportunidad en el año de pintarte de colores, ahora sí. Y vamos a sortear dentro de todos estos que se pintaron de colores los regalos que teníamos para ustedes. Y son hartos regalos. Y entonces, mi staff, que somos varios, que está la Giselita, el Isa, el Anuar, el Lobito, Luz, la community. La community de la de. El Gustavito. ¿Quién más está por ahí? Raúl. ¿Quién más? Jazz. Es que estas luces. El Junior. El príncipe de la producción, el culpable de todos los errores, de los aciertos no, pero de los errores sí, el Víctor, en fin, pues elegimos, jugamos ahí una pirinola y cada quien representó gente y el que ganó se lleva los regalos. Y estos son los ganadores del Maratón Saga Live, los voy a nombrar a continuación. Que sí es el último programa del año. Sí, sí. Este sí es el último y nos vamos. Ya estamos como 80. El último. No, ahora sí, este es el último. Luego, ok, ahí voy a nombrar a nuestros ganadores, Ok, mi regalo, mío de mí, que no entro en ningún sorteo ni en ningún concurso, yo lo regalé porque quise y porque puedo, un lorry a Pablo Pérez. No, porque me preocupas muchísimo, Pablo. Sí, sin licitación, directo, sin aduana, asignación directa, porque no puedes fumar una cajetilla al día. ¿Pablo? ¿Yo? ¡No! No, Pablo Pérez, no puedes, Pablito, fumar una cajetilla diaria, me preocupa. Lori es la solución. Entonces, ese es mi regalo para ti. Pero tenemos otros ganadores, ahí les voy. Miguel Ángel Becerra, Gerardo Reyes Garduño, Marcela Núñez, Francisco Fernández, Jocabet Huerta Delgado, Francisco León Bernal, Alejandra Medina, Francisco Bucio, Viridiana Díaz Cabañas, Elizabeth Sauri, Margarita Valencia, Ana Graciela Ortiz Lara, Alice HN, ay, Alice siempre se pinta de colores, hoy no. Luis Covarrubias, Ana Karen Pérez, Marta Alegría, Iris Liliana, Pollo Milán, Pollito Milán,
Maritza Sánchez. Y Rome Pama, que también ganó, dona su regalo a Alejandra Paso Cetina. Y luego también ganadores, Selena García Vadillo, Gustavo Montero, Antonio y Luis García Luna, son nuestros ganadores del maratón. Segundo maratón. Segundo maratón, Saga Live. Acuérdense que hay Lori Vapes, hay mascarillas, hay paquetes de mascarillas, hay cuadros, cuatro cuadros. ¿Qué más hay, comadre? Hay discos. Paquetes. Hay boletos. Hay ponchipaquetes, hay boletos, hay harta cosa, hay harta cosa. Y acuérdense también que estamos estrenando nuestra línea Saga Home. Van a ver lo que les tengo. Está bien padre. ¿Verdad que está increíble? Para este fin de año tendremos dos versiones, clara y oscura, ¿no? Como la chela. Exacto, como, exacto. Ya está la página y ya estamos por lanzarla. Yo voy a estar atenta. Es el último programa de Saga Live, pero este staff seguimos trabajando para ti. Entonces, te vamos a estar... ¡Hola! Bueno, este lugar está increíble. Yo les decía en nuestro adelanto, hicimos una transmisión hace unos minutos, que esta casa del Alfeñique es resultado de una gran historia de amor. Ya es un museo, es el Museo Regional Casa del Alfeñique. Está aquí en la ciudad de Puebla. Y fue construido, miren, es que también por eso uno pues no encuentra. Uno no encuentra. Vean nomás. Este lugar fue construido como una prueba de amor, un regalo de amor para una novia que había pedido una casa de dulce, una casa de azúcar, o sea, de alfeñique. Y don Ignacio Morales cumplió el sueño de su amada Ana y mandó a hacer esta casa que tiene una fachada, una dulce fachada. Esto fue a finales del siglo XVIII, 1790. Don Ignacio y Ana se casaron, pasó el tiempo y dejaron pues a la ciudad este inmueble considerado como uno de los más bellos de Puebla, que sí lo es. Y parece hecha, como les decía, de pasta de azúcar. O sea, por ejemplo, vean todo esto, todo esto blanco que ven es como el betún, como si fuera de azúcar. Y así es toda la fachada. Tenemos imágenes de la fachada que les vamos a enseñar en un rato más. Toda la fachada está así, entonces parece de azúcar, con clara de huevo y almendras, que eso es un dulce de alfeñique, eso es un alfeñique, por eso se llama la casa del alfeñique. Bueno, ay, espérenme, porque hay un rojito. Y varios azules y verdes y de todos colores. Hombre, hombre, qué divertido. Nos regresamos a la ciudad. Algo a cansar. Neta es su última oportunidad, Leta, neta. Pollo Milán dice, sí, gracias Adela y staff. No, gracias a ti, pollito. Horacio Galván, muchas gracias. Luis Murillo, querida Adela, qué bueno nos regalas esta transmisión especial. Muy contentos, con deseos que empiece una nueva temporada. Quiero apoyar con contenidos. Órale, mi Luis, mándanos tus datos al WhatsApp. Si aparece en la pantalla el número del WhatsApp y si alguien me lo dice... 55 14 87 18 01. Aparece en la pantalla de cualquiera que sea tú, tu dispositivo. Mándame Luisito. Si los van editados de preferencia. Si quieren, le mandamos las tecas. Luisito, que si los editas ya como cosa tuya, nosotros te mandamos el arte y ya con eso. Sepe Guillermo Cisneros se pintó de un rojito. ¡Bravo! Pollo Milán otra vez. Dice, ya estamos varios apuntados para Saga Home. Van a ver, los voy a sorprender. Me ha costado trabajo porque han ido y venido diseños y han ido y venido diseños, pero las diseñadoras mexicanas, artesanas mexicanas, están haciendo un trabajo increíble y me han tenido paciencia, y hasta que no ha quedado como yo lo quería, así estamos trabajando. Entonces estamos muy contentos. Les recuerdo que estamos transmitiendo por Facebook, por YouTube y por Periscope, pero en el único lugar donde tú te puedes pintar de colores es por el YouTube. Síguenos en Instagram. Ahora que no vamos a estar transmitiendo en vivo, puedes ver todas las repeticiones. Están en YouTube. Las del maratón están en YouTube.
Y por supuesto nos puedes escuchar en Spotify, en nuestro podcast, cualquier programa que te hayas perdido, cualquiera que quieras escuchar, mientras haces ejercicio, mientras te bañas, mientras haces el lunch, mientras que paseas al perro, vas a la escuela, caminas o haces ejercicio. Y en iTunes también, ahí estamos, la saga, porque somos lo de hoy, muchachos. Sí, señor. Sí, señor. Exactamente. Bueno, estamos transmitiendo desde un estado que está en pugna, No se ha definido la elección y hay hasta plazo límite el día 14 de este mes, porque es cuando tomaría posesión el nuevo gobernador, que en este caso, pues se había dicho que resultó electa Marta Erika. Y bueno, pero ya les voy a contar todo este chisme en un rato más. Antes, quiero informarles que hoy hizo una declaración el nuevo secretario de Turismo, Miguel Torruco. Alice HN, muchas gracias, dice mi Adela hermosa, los extraño. ¿Qué voy a hacer sin ustedes? Gracias por todas las sonrisas. ¿Nos vas a ver en repetición? Sí, claro. Eso vas a hacer, mi querida Alice, vernos en repetición. Hay programas que son una joya. Bueno, yo digo que todos, pero hay unos que ya son clásicos, la neta, ¿no? Bueno, entonces les decía que el nuevo secretario de Turismo dijo que el proyecto de aeropuerto de Santa Lucía, el que se va a construir en Santa Lucía, se va a usar para vuelos internacionales y que el actual aeropuerto de la Ciudad de México se va a usar para vuelos nacionales. El presidente López Obrador anunció que su terna de candidatos a ministro de la Suprema Corte de Justicia son Loretta Ortiz, Celia Maya García y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Dijo que su gobierno entregará toda la información relacionada con el caso Odebrecht. El presidente dijo también que el presupuesto de egresos de la Federación 2019 contempla un aumento salarial para los trabajadores federales que ganen hasta 20 mil pesos mensuales. En el Senado, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó en privado la ratificación de Marcelo Ebrard como canciller. Enrique Alfaro ya juró como gobernador. ¿Se acuerdan que lo entrevisté la semana pasada en el financiero Bloomberg? Juró como gobernador de Jalisco para el periodo 2018-2024. Dijo que va a respetar a la federación, pero que no se va a arrodillar ante ella. Eso nos lo dijo a nosotros primero que a nadie. Vean la entrevista, también está en YouTube y está bastante buena. Y la de Paris Hilton ya está en nuestro canal también. También. ¿No? Está buena la de Paris Hilton. Está buena. Está buena Paris y es mi comadre. Me da like a mis fotos. Hombre. Esos son amigos. Hombre, esos son amigos. No como otros. Alejandra Martínez, gracias Ale, que se pintó de azulito. Bueno, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, confirmó que las evaluaciones a los maestros van a continuar, pero van a ser distintas por regiones, que no van a ser punitivas y que nunca ligadas al empleo, sino a la capacitación continua, o sea, que no va a tener nada que ver con la permanencia. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que el país enfrenta una emergencia en materia de seguridad, dijo que hay focos rojos. Pues lo mismo, donde ya sabíamos, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Puebla, Nuevo León y Tamaulipas. La nueva procuradora de justicia, Ernestina Godoy, de la Ciudad de México, dijo que en la capital sí hay crimen organizado. A partir de hoy ya no hay fotomultas, también esto ya lo sabías, te lo habíamos adelantado, en la Ciudad de México. Y esto que nos tiene súper... ¡Ay, hay otro rojito! ¡Ay, no! No hay nada, no hay de ningún color. Ahorita llega. Roma, la película de Alfonso Cuarón, obtuvo 3 nominaciones en las categorías de Mejor Director, Mejor Guión y Mejor Película Extranjera en los Globos de Oro 2019. Y Cuarón está contentísimo, por supuesto, y agradeció a todo su equipo. Es como yo, Cuarón. Agradece a su equipo. Bueno, toda esta información la encuentras, por supuesto, en nuestra plataforma, en la saga oficial. Y aunque no estemos nosotros en vivo, hay otros programas en vivo, pero además la saga oficial siempre tiene información para ti y contenidos, y yo voy a estar mandando entrevistas y fotos y videos y a ver qué se me ocurre, harta cosa. Ahora, ¿quién va a estar hoy aquí con nosotros? Esta transmisión especial. Desde la Ciudad de México. Viene. Esta,
Esta mujer poblana participó en La Voz México de esta temporada 2018. Ya acaba este domingo, ¿no? Sí. Ella acaba de salir, fue la penúltima. O sea, pues de las finalistas, ¿no? Maffer Labastida iba a estar hoy con nosotros. Maluma, Carlos Rivera, Natalia y Anita fueron los jueces. Fueron los jueces. Fueron los jueces. Luego, otra superactriz y cantante, también le gusta cantar, Ximena Gómez. ¡Chula! ¡Buenas noches! ¿Ya llegó? ¡Ya! Y le hace al tubo también, ya la atendimos. ¿Le hace al Paul? ¡Sí! ¡Ándale! Bueno, y un súper actor jovencito, pero muy buen actor. Y con es súper intenso este cuate. Súper intenso. Se parece a nosotros. Ruy Senderos ha hecho muchas telenovelas y ha estado en series, ¿no? En El Señor de los Cielos. Está ahorita en La Señora Cero de Telemundo. Y es súper intenso. Y eso ya es ganancia. Nos gusta la intensidad. Y por supuesto, nuestro anfitrión, al que yo no tengo palabras para agradecer siempre su hospitalidad. No saben qué catering nos pone. Es bien lindo. El casi ya no gobernador es Tony Gali. Y estoy muy contenta de que nos haya invitado. Vamos a platicar con él, pues sobre todo lo que está pasando por aquí. Les recuerdo que todos tus comentarios los puedes mandar a la saga y aquí si te pintas de colores, pues nosotros te lo vamos a agradecer muchísimo. Déjenme leer algunos comentarios del Facebook. Julieta Vázquez, Lucía Nápoles, hola, saludos desde California. David Concepción Cordero, saludos desde Puerto Rico. Julisa Flores desde Texas. Vengan a Puebla, banda. Tienen que venir a Puebla. Se come delicioso. Se come delicioso, los lugares están increíbles. Sagadictos, nuestro club de fans, muchas gracias, que tienen ya su página Sagadictos. Creo que hubo un malentendido por ahí de los premios, de quien te dijo, me dijo y le dijiste. Los regalos que dimos, yo dije cómo se iban a dar, yo dije desde días antes cómo iba a ser la dinámica. Y bueno, pues aquí se decidió de entre quienes se les había dicho quién iba a ganar, quienes recibían los premios. Entonces ya dije quiénes son, muchas gracias, y a nuestros sagadictos, como siempre, muchas gracias también. Blanca Estela Juárez nos manda abrazos y bendiciones. Miquel García desde San Luis Potosí. Hay que ir a San Luis Potosí, que cante el gober. Sí va a cantar, claro que va a cantar. Viste en Puebla en estas vacaciones, nos dicen, qué bonito, qué bonito. Muchas gracias, qué bravo. Bueno, a todos muchas gracias. Ya si se pintan de colores, pues ya lo agradecemos más, porque es la última oportunidad que tienes de pintarte de colores en Saga Live este año, porque solamente se pueden hacer aportaciones cuando estamos en vivo. ¿Qué dices? ¿Cómo dices? Bueno, ¿a quién le doy la bienvenida? Ya está aquí. ¡Ay, mi gobernador! Ya nos mandó Rome la remesa de Estados Unidos. Yo les digo, bienvenida, que más que gobernador otra eres vez. Como actor de cine de Hollywood. Yo te sigo la corriente. Vamos, ya, vamos, ya, vamos. Exacto, ¿qué lado aquí? Quieres? No, ¿cuál que lado? Tú quieras, ¿dónde tú quieras? ¿Acá está bien? ¿Cuál es tu lado? Sí. Aquí. Oye, esta es mi nueva línea de... Ya lo vi, está. ¿Ve qué padre está? Te felicito. Y, mucho se hace, y se hace aquí en Puebla mucho, Vamos a comprar, claro que vamos a comprar. ¡Compre! Además, ahorita están buenísimos para el invierno. Para el invierno, ¿verdad? Sí. Que están bien padres. Padrísimo. Oye, y comodísimos. ¿Cómo estás? Bien. No, están comodísimos. También, bueno, ¿no? ¿O no? Qué bueno. Sí, claro que están cómodos, pero dilo con certeza. Comodísimos. Exacto. De primera, cómprenlo. Voy a volver su promotor porque ya vamos a salir muy pronto. Exacto. El día 14, que están súper cómodos. No le hagan caso aquí al gobernador. No, pues lo dije bien. No sé por qué no se halla. Acá está, mira. Mira, Pablo Pérez dice, Adela, ya se, mira qué bonito es cuando alguien contribuye con rojitos. Gracias. Francisco Estrada, que está presente. Pablo Pérez, muchísimas gracias por el regalo. Mira qué bonito.
Oye, que qué guapo estás, gobernador. No, tú. El gober guapo. Y eso, eso no es fácil. No, o se sea, ven todos los días. Ser guapo no es fácil, no, pero ser gober guapo no, muchas es gracias, la cañón. Ya me hicieron apenar. No, pues es la neta. No, muchas gracias. Es la neta. Gracias. Oye, ¿qué va a pasar con este estado? Pues seguimos trabajando muy fuerte. Estaremos saliendo el día 13 por la madrugada. El 14, el 14 se supone que tendría que tomar posesión. Así es. La gobernadora electa. La gobernadora electa. Está, con su constancia de mayoría que tiene, en fin. Ok. ¿Qué fue lo que pasó? Que Twitter, y ahora ya les encanta anunciar todo por Twitter. Pues desgraciadamente, pero puedes anunciar algo por Twitter cuando obviamente es coloquial, familiar, en fin, pero algo tan serio como es una resolución que va a impactar en un estado y en un estado grande como es Puebla, el cuarto estado importante, claro, más importante, más grande del país, con una constancia de mayoría, en fin, yo creo que esta actitud, bueno, que toma el magistrado de pasarlo por Twitter sin haberlo consultado siquiera o pasado a los otros seis magistrados, pues también los agarraron fuera de lugar cuando le dicen: ¿usted conoce cómo va a salir esta resolución? Pues no, y estamos en tiempos muy limitados para que se las entregue, la puedan revisar, etcétera. Pues ya es contrarreloj, ¿no? Y sobre todo cómo venía, ¿no? O cómo viene. ¿Por qué? Porque aquí FEPADE revisó todo, no hubo intervención por parte del gobierno en la elección, no hubo excesos de gastos de campaña, la cadena de custodia, yo digo y siento que estuvo muy bien. Luego hubo un conteo por parte del Tribunal Electoral en México, en la Ciudad de México, en el Estado de México, donde se confirma que se gana por más de 100,000 votos. Pero en fin, vamos a esperar y ser respetuosos, como lo ha dicho también Marta Erika, un servidor, el gobierno del estado. Marta Erika es la gobernadora electa, pero a ver, ¿qué sigue? ¿Qué tiene que pasar? ¿Ahora el Congreso tiene que decidir? Sí, primero ojalá se confirme el triunfo y no habría problema, estaría tomando posesión la gobernadora el día 14. Eso lo tiene que confirmar el mismo tribunal. El tribunal, ¿es a quién le compete? Es al que le compete decir se confirma la elección o se anula la elección. Si se anula la elección, decide el Congreso del Estado quién estaría de gobernador interino y tiene 60 días para convocar a elecciones nuevas. El Congreso. El Congreso decide quién se queda esos 60 días y esta persona que sea gobernador interino por 3-4 meses es el que tiene que realizar las elecciones. Ahora, el Congreso es en su mayoría de Morena. Son 22-19, 22 de Morena, 19 de otros partidos. Ok, y suena un nombre, ¿no? Por ahí como para que fuera el interino. Mario, son varios nombres que suenan. ¿Podría ser tú, por ejemplo? Podría ser yo, sí, yo podría continuar, digo, no hacer una decisión así, pero podría ser yo el interino. O sea, no habría un impedimento legal. No, o sea, si el Congreso así lo decidiera. Pero yo creo que en este caso, y como se dan las cosas, pues tendría que ser a lo mejor más transparente todavía que elijan a alguna otra persona, ¿no? Ok, entonces tú ya estás listo para irte. Estamos listos para irnos, pero con grandes resultados. A ver, ¿cómo entregas? Porque yo creo que eso es lo importante. Fue un gobierno breve, ¿no? 2 años. ¿Y qué se pudo hacer en realidad, gobernador? Mucho, mucho en 22 meses, porque además es un seguimiento de gobierno. Estuve 8 años, fui secretario 2 años y medio de infraestructura, fui 2 años presidente municipal y 22 meses gobernador del estado, es decir, en cadena. ¿Qué fue lo que se pudo hacer? ¿Cómo estamos entregando el estado? Primero, el estado en 2011 nos lo entregan con 9.500 millones de deuda, que es poco para un estado tan grande como Puebla comparado con las deudas de otros estados más pequeños. En el gobierno anterior, en esos 6 años, se reduce la deuda en 700 millones y en estos 22 meses hemos bajado 11.6% más la deuda, otros 700 millones de pesos. Estamos como en 7,000 y pico, un gran logro. Después estamos en el segundo lugar de crecimiento económico en el país en Producto Interno Bruto. Estamos creciendo al 6%, Adela, 5.9. El país crece al 1.9. No llega al 2. Sí. Estamos creciendo 3 veces más, eso es muy importante. ¿Por qué estamos con ese crecimiento tan grande? China crece al 7.2, una cosa así. Porque la economía que tiene Puebla no está entre alfileres. Aquí estamos trabajando en conjunto todas las dependencias. Te voy a decir, en turismo, hablando nuevamente de 2010, 2011,
recibimos un estado que tenía 6,900,000 turistas por año. Hoy recibimos 15 millones de turistas. Qué bueno, que, porque es un estado increíble, la verdad. Padrísimo. Padrísimo, y la ciudad es bellísima, los pueblos mágicos, está increíble. En estos 22 meses, cifras de Data Tour, hemos recibido 28 millones de turistas y ha habido una derrama económica en el estado de 26,000,000,000 de pesos. Un dato contundente. Turismo, ¿sí? Que estamos en primer lugar nacional en un lugar que no es de playa. Seguimos en ese primer lugar. Sí, sí. Si te vas al tema industrial, estamos creciendo al 49.5%. Esto es histórico. Por la industria automotriz, por la industria militar. Si sabes que toda la industria militar de México se desconcentró, se está instalando en Puebla, ya están produciendo las plantas, ya lo inauguramos con el general anterior, con el general Cienfuegos, 5,000 empleos directos, 12,000 indirectos. ¿A qué nos lleva esto? También en la tasa de empleo en México es el promedio 3.6, nosotros tenemos 2.4, es decir, se genera mucho empleo en Puebla, eso es muy importante. Y por último, un tema fundamental, el campo. Estábamos en lugar 22 nacional, estamos en tercer lugar nacional, cuarto, tercer lugar nacional. El campo crece en el país el 0.9%, nosotros crecemos el 9.6%, 10 veces más. Que esa es una preocupación del nuevo presidente, ¿no? Habló mucho del campo, ha hablado mucho del campo, ¿no? Es muy importante. Y en exportaciones del campo, en estos dos años, 685% más. Es cuestión inédita, por eso digo que todo va englobado. Ahora, tema de seguridad, que tanto que es foco rojo, dijo Durazo hoy, que Puebla es foco rojo. A ver, yo respeto lo que haya comentado, sí, pero también hay que ver del sistema nacional de seguridad. Estamos en lugar 23 por cada 100,000 habitantes. Quiere decir que estamos muy por abajo de la media nacional en número de delitos. Uh-huh. Es foco rojo, si lo comentó, como ha sido foco rojo en el tema de robo de combustible, donde lo hemos combatido de frente y donde también tenemos cifras históricas. En ningún estado, en ningún tiempo. En los 22 meses hemos decomisado casi 10 millones de litros de combustible. 10 millones. Hemos detenido 4,500 vehículos robados entre pipas, camionetas, en fin. Hemos consignado 934 presuntos delincuentes. Y hemos cerrado, clausurado, 2,600 tomas clandestinas. ¿Han habido funcionarios involucrados? Por supuesto, y en la cárcel. Y en la cárcel, 3 presidentes municipales en la cárcel, policías municipales en la cárcel, empresarios corruptos que deberían estar en la cárcel, 21 gasolineras cerradas en lo que es el estado, sobre todo la zona roja, de dueños que compran combustible robado, pero esto sigue sucediendo. Si nosotros hemos combatido el robo aquí, pero tenemos vecinos en Guanajuato, pasa en Hidalgo, pasa en Tlaxcala, en Tamaulipas, en fin, en Veracruz, porque todo el ducto Minatitlán, Estado de México, otro foco es rojo, el más grande. Entonces, son focos rojos. Cuando tú atacas de frente ese tipo de problemas, la misma delincuencia migra a otros delitos. ¿Cómo ha sucedido con se diversifican. El robo de furgones de ferrocarril, ¿no? Que se volvió también moda. Te quiero decir que en Puebla nos dieron el premio hace algunas semanas, porque íbamos meses sin robos de ferrocarril. ¿Por qué? Porque venimos cuidando toda esta cadena con policías militares, con la policía militar, 1,500, donde el 1 de diciembre nos llegó la notificación de que serían retirados a sus cuarteles. Pero el nuevo programa del gobierno federal, y hay que decirlo, ¿sí?, con delegados, superdelegados o no, que aquí trabaja muy bien el delegado, y que no es él el que convoca a las reuniones, y que no es él el que tiene la responsabilidad en seguridad en todo el estado y en cada situación. O sea, eso sí compete al gobernador. El gobernador. Porque yo platiqué, no sé si viste la entrevista que le hice al nuevo gobernador de Jalisco, sí, a Enrique Alfaro, sí, y dice pues que ellos no van a estar de adorno en el tema de seguridad, ¿no? O sea, entiendo el tema de Enrique. ¿Qué sucede? Que el que queda de delegado es el que compitió por él, con él, para la gubernatura. Exacto. Entonces, es un tema muy difícil. Fue su adversario político por Morena. Por Morena, exactamente. Entonces, es muy difícil, ¿por qué? Porque seguramente los delegados, exclusivamente, como lo comentó el presidente Andrés Manuel, están dedicados a la cuestión social. Esto es lo que nos comentó en las dos anteriores y nos confirmó en esta tercera reunión.
En el caso de Puebla, donde está el delegado, al cual yo le tengo además mucha confianza, el que convoca, el que lleva el Estado, el responsable de un Estado, y así es, somos nosotros los gobernadores. Mm. Tema de seguridad, tema de todo lo que suceda, así como los indicadores y trabajas de desarrollo social. Esa es la instrucción del gobierno federal, del Ejecutivo, digamos. Efectivamente. Y es un acompañamiento. Nosotros hacemos las reuniones de seguridad desde el primero de diciembre, el primer día, donde el gobernador convoca. Esa es la confusión, que en muchos lados, probablemente, lo que me dicen a mí otros gobernadores... Es que el delegado está convocando. Exactamente. Mm. No, aquí... Pues yo, eso sí es como ir por encima del gobernador, ¿no? Estoy de acuerdo, pero también si no se aclaran esas funciones, que fue lo que platicamos, pues no se da. Ya el presidente las aclaró y dijo, no van a lo social, ustedes son los gobernadores electos constitucionalmente, y como es el caso de Puebla, aquí yo convoco diario a las reuniones de seguridad, yo soy el que habla, etcétera, etcétera. El delegado cumple su función de estar con nosotros, de escuchar y tomar nota de lo que sucede en cada una de las regiones, en la capital, en la zona metropolitana, de los delitos. Se hace una minuta, se firma por los que estamos presentes, desde el delegado, el señor gobernador, la PGR, el Secretario de Seguridad Pública, el gobierno... Todo el gabinete de seguridad. Y se envía a la Ciudad de México. Esa información para que... ¿Esto es diario? Todos los días. Todos los días, 8 de la mañana. Sábados, domingos. Okay. Y además me parece algo bueno. Dice Sergio Hernández, por ejemplo, gobernador, la inseguridad ya está en Puebla capital. Hay muertos diario. ¿Sí? Hay una inseguridad creada por esa ola de robo de combustible y por la migración, desgraciadamente, de estos delincuentes a otro tipo de delitos, como son delitos del fuero común o como también homicidios calificados que suceden entre las mismas bandas que están peleando el territorio, sobre todo en robo de combustible, no en la capital, pero sí en el interior del estado hay este tipo de cosas que informamos diario. Hace algunos días, por ejemplo, en robo de autotransporte entre Veracruz y Puebla, ¿sí?, subió el índice. Eso lo medimos todo el tiempo. Entre bandas, hace un par de días hubo un ataque y entre las mismas bandas mataron a 5 supuestos policías que se vestían de policías para robar entre Jalapa y Puebla. Eso es lo que está pasando. Yeah. Hay un ajuste de situación que está en todo el país. Y eso sucede también, y hay que comentarlo. ¿Se disparó recientemente? No. Ha venido. Nosotros, repito, continuamos, llevamos meses, el Sistema de Seguridad Nacional lo tiene, porque son 32 estados. Desde el 1 hasta el 32, estamos en lugar 23 en inseguridad por cada 100,000 habitantes. Quiere decir, muy por abajo de la media nacional. Uh-huh. Sin embargo, hay que mantenerla. Ahora, también mucho sucede, desgraciadamente, por las redes, ¿no? Las fake news, cosas de ese tipo. Que las hay, también hay que decirlo, la gente... Y se va muy rápido con la finta. Yo he visto, por ejemplo, pasaron el otro día una nota, muerto aquí en la estación de X Junta Auxiliar, y era una foto de Michoacán de hace 3 años, ¿no? No era Puebla. Oye, lo de la alumna de la universidad. Lo de la alumna de la universidad. De la UAP, ¿no? Ayer se aclaró, afortunadamente. ¿Ya? De todos, eso es una buena pregunta. Ese tipo de delitos, los feminicidios que existen en todo el país, que existen en todo el mundo, Puebla tenemos el 76% de efectividad en la fiscalía, ¿sí? La realidad, no, existe. No, hay que detener a los delincuentes, hay que consignar a los delincuentes. Ayer hubo conferencia de prensa a la 1 de la tarde del fiscal, están detenidos los 2 autores materiales del asesinato de esta chica. Platicamos con la familia y demás por un asalto tonto, en fin, pero desgraciadamente también el tejido social está roto, está destruido en todo el país. Si tú ves el robo de combustible o la deserción escolar en cualquier lugar, a los jóvenes que han estado atrayendo esta delincuencia organizada, lastima mucho. Cuando nosotros entramos el 1 de febrero de 2017, y gracias, tú nos has acompañado en Puebla en muchos, muchos programas, había 3,000 jóvenes que habían dejado las aulas, primaria y secundaria, de toda la zona, Palmar de Bravo, Acatzingo, Quecholac, San Martín, Texmelucan, en fin,
esta franja que hoy ya no es Triángulo Rojo. ¿Por qué? Porque ahora están robando en la Sierra Norte. Ahorita te platico también de esta Guardia Nacional, del trabajo que ya viene realizando, porque te decía que retiraron a los militares. Uh-huh. Entonces, de estos 3,000 jóvenes que llegamos a encontrar, afortunadamente en estos 22 meses, me informa la Secretaría de Educación, hemos podido regresar 1,800 a las aulas. Ese es otro trabajo de reconstituir el tejido social que se está rompiendo. ¿Qué hicimos en Puebla? Regresar el civismo a las aulas, que lo comentamos en algunos programas. Somos el primer gobierno, llevamos dos ciclos escolares, la ética, la moral, que a alguien se le ocurrió quitarlo hace 12 o 15 años, pues es necesario, o sea, no podemos dejar que nuestros jóvenes se vayan con la finta y sobre todo por unos cuantos centavos. Las casas de jóvenes en progreso que hizo el DIF estatal, hoy son ejemplo, que se empezó desde el municipio, ejemplo nacional que están replicando en otros estados. Y hablando de la Guardia Nacional, también le comento a los poblanos y para que todos nos enteremos del cumplimiento. Se retiran y se encuartelan los 1,500 policías militares, eso nos preocupó. Pero de acuerdo al nuevo sistema, inmediatamente llegaron cinco planteles más a ocupar las 7 regiones del estado. La Sierra Norte, la Sierra Negra, Nororiental, la Mixteca, la zona de Cerdán, la zona de Puebla, 5 contingentes ya de la Guardia Nacional. Eso es importante. O sea, se fueron. Eso es a partir de ahora. De ahora. Llegaron inmediatamente de grupos de 500. Entonces, si teníamos 1,500 policías militares, hoy traemos 3,000. Okay. Esto nos debe dar tranquilidad porque estamos cumpliendo. Por eso me extraña mucho lo que comentaba Durazo. Hay este tipo de delitos. Hoy llega a complementarse con la seguridad del Estado, la Secretaría de Seguridad, esta nueva forma de Guardia Nacional. Y estamos trabajando para eso. Ya está, repito, trabajando y funcionando en las 5 regiones, y eso es lo que vamos a trabajar con el próxima gobernador. Ya. Oye, entonces, el tribunal tendrá que decidir próximamente lo que va a pasar en este estado, si se anula la elección y se convoca nuevas elecciones o ratifican a la gobernadora electa. Así es. Y solamente el tribunal lo puede hacer. Solamente, y es irrevocable. Ya no hay, ya no se puede discutir. Esto decían que podía suceder mañana, viernes. Yo veo difícil porque los magistrados no lo pueden estudiar en 5 minutos, ¿no? En un día. Sí, eso es claro, preocupante, claro. Es lo que nos preocupa o ocupa. Y o si no sería el domingo. Y yo creo que tiene que ser pues lo más rápido posible porque pues ya está la fecha encima. A las 12 de la noche nosotros estaremos entregando. ¿Y qué vas a hacer, Ya sabes. Pues voy a trabajar en Sara. Pues no te podemos dar chambas si dices que no están cómodos nuestros cojines. Están comodísimos. Así estoy recargado. ¿Eh? Están preparando su concierto. Oigan, pero además, miren, yo les decía que ser guapo no es cosa fácil. Y ser gobernador guapo tampoco es cosa fácil. Pero ser, además, pareja guapa y bien avenida. ¿Cuántos años llevan casados? 36 nada más. Es que por ahí está, ¿no? Dinora, ¿dónde? Oye, me mana. Estaba arreglando, por eso está. Yo dije, ¿dónde? ¿Cómo estás, Dinora querida? Gracias. No, hermosa tú, que siempre te eres tan generosa. ¿Dónde aquí quieres? Aquí para quién se cogió. ¿Para qué si te hace el No es albur, ¿verdad? No es albur. Yo lo dije en buena fe. Ya la malpensada. Vea, está riquísimo. ¿Verdad? Está. Ni digas porque se hacen en Puebla. Puebla, Tlaxcala. ¿En serio? Sí, está padre. Súper. Sí. Oye, vean qué ojos tiene esta. ¿Le pueden hacer un close, por favor? A sus ojos. Es que qué ojos. Sí, los mandé así. ¿Ya estás feliz que ya te vas? Sí. ¡Ah! ¡Ya sea! Hay mucho por hacer, ¿no? Sí, te quedas con ganas. Mucho, claro. Pero sí me voy muy contenta. Pues la familia, los nietos, pues sí, quiere disfrutar también. Aparte me trajo este hombre trabajando como si fuera carreras, o sea. Pues es que sí eran carreras. Pues es que en 2 años tenían que hacer mucho. Hay un dato importante también de Inegi, donde comenta que en Puebla
lo que se tenía que hacer en 30 días se hacía en 10. Y efectivamente, sí, eran, sí son ir muy rápido, sí es tener 5 o 6 eventos todos los días, sí es atender todas las necesidades. ¿Eso a qué nos ha llevado? Somos también primer lugar en combate a la pobreza extrema, que es fundamental. Datos de Coneval. Somos segundo lugar, también por Coneval, en combate en educación, en salud, y tercero, segundo en salud y tercero en educación. Mm. Somos y seguimos siendo el estado más transparente del país, en primer lugar. Es decir, eso todo englobado, independientemente, te digo, de lo que te decía anteriormente, la baja de la deuda del 11.6%, también tenemos el primer lugar nacional y somos el único ISO 9001-2015 en licitaciones públicas, ¿eh? Ojo. Un ISO 9000 en licitaciones públicas estatales y nacionales. O sea, aquí no, no es por asignación, aquí, como asigno yo. No, ¿por qué? Yo sí asigno directo. No, bueno, es que sí, eso es importantísimo. Es importante, claro. Es importante. En fin, eso te va llevando a la transparencia, te va llevando al combate a la corrupción y a que no haya impunidad, lo que decíamos. A que se detenga a los autores intelectuales o materiales de cualquier delito que suceda. Pues van a extrañar la adrenalina y la intensidad, ¿no? ¿O qué? Yo creo que sí, un poquito, la verdad, sí. A mí sí me da mucha nostalgia porque llegas a tocar muchos corazones, apoyar a mucha gente. La gente todos los días te dice que Dios la bendiga solamente por darle unos lentes y un auditivo. O el trabajo que les das en rehabilitación también. Se hizo mucho en discapacidad en este gobierno y pues sí, yo creo que me voy a despertar y voy a decir, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Una mujer siempre encuentra actividades y Nora pinta muy bien. Sí, me gusta pintar. Yo sé, ya me habías dicho. Hace mucho ejercicio, pinta, en fin. Sí. ¿No? Es la socialité y yo no, yo voy a tener que buscar chamba. Pues hay que buscar. Oye, pero es que esta mujer es bella por fuera, pero también por dentro. No, y eso, no, lo digo de verdad, no tiene una oportunidad de pronto de pues hacer relación con ahora sí que con gente como ustedes, con su trabajo y eso, pero se han portado de veras con todo este equipo de trabajo de manera increíble, han sido súper hostiles. ¡Eso! No, la verdad, y en lo personal yo les agradezco muchísimo, y lo digo sin ningún tapujo, porque así cuando uno, nuestro trabajo es cuestionar y señalar y criticar, porque pues ese es el trabajo de un periodista y lo hacemos, pues también cuando se encuentra uno gente linda en el camino hay que decirlo, y yo lo agradezco mucho, de verdad. De veras. Tiene que aguantar esa crítica, y de la crítica, ya sea negativa o positiva, dar más todo. Oye, ¿y te peleaste con el exgobernador? No, ¿cómo crees? No, di la verdad. Te lo juro, no. Que se agarraron y que hubo trancazos. Eso fue choro que se... Ay, chin, se había puesto re bueno. No, ¿cómo crees? Para que veas cómo inventa. Tengo mucho aprecio, cariño, respeto a Rafael, somos amigos y obviamente pues en este amarradero de navajas que es, ni siquiera estábamos en un restaurante, ni siquiera habíamos salido y menos en la zona que dijeron, es totalmente falso. O sea, es buena la relación. Es buena la relación y seguirá siendo buena y de mucho respeto. Oye, y es un trabajo de seguimiento. Ahora, ¿se está metiendo la nueva administración federal con la decisión de lo que pasa en Puebla? Porque Marta Erika, la gobernadora electa, pues sí hizo una petición pública al presidente López Obrador de que pues no se meta el Ejecutivo ni la Federación, ¿no? Claro, no, está en su derecho, y además ella la arroparon varios partidos, ¿no? El PAN primeramente, el Movimiento Ciudadano, en fin, el PRD, y estos partidos obviamente también junto con ella están sacando esta situación de que haya transparencia. ¿Quién enturbia toda esta situación? Pues desgraciadamente esta resolución que saca el magistrado, que es de un magistrado, que, y magistrado, que hay que votar, son seis más, entonces no podrías estar tú dirigiendo de esa manera, sobre todo confundiendo, repito, a la opinión pública, confunde a los medios, confunde a la sociedad, y esto sí, porque de pronto se pensó que ya era el fallo, ¿no? Que se anulaba la elección, o que va por ahí, y entonces pues obviamente esto está en su derecho y lo ha venido haciendo junto con los partidos que estuvieron en la campaña para transparentar, y obviamente yo creo en las instituciones. ¿Qué ha pasado en este país, Adela? Que duele. Nadie cree, muchos ya no creen en los funcionarios. No se creen en los partidos políticos.
No se creen las instituciones. Yo las dos primeras te las paso, hay funcionarios públicos malos. Hay partidos que hacen cosas que no van, ¿sí? Pero las instituciones es lo más fuerte que tiene el país. Sí. Esa es la infraestructura que forma un país. Tú no puedes dudar de una institución. Entonces, yo creo en las instituciones, creo que hará... Y las hemos construido todos, ¿eh? Todos los mexicanos. Sí. Y eso es delicadísimo, no creer en las instituciones. Sí, sí. Bueno, y entonces el día 14, ¿qué van a hacer? Pues aquí, pregúntele a la señora. ¿Qué? ¿Se van a ir de vacaciones? ¿Dónde van a pasar las Navidades? ¿Qué plan tienen? Por lo pronto, vamos a quedarnos. ¿Qué dice? No digas, ¿qué? Voy a comer con mi mamá el 24. Vamos a comer el 24. Y tenemos Halloween. Porque cenamos con su familia. Eso calienta, ¿no? ¡Está buenísimo! Así bromeamos, yo le digo lo mismo, tenemos Halloween a mediodía. Exacto. Me la volteé igual. Vean qué bonito. No, yo de veras, esta es una pareja increíble. Exacto, aquí estoy en medio, aguas. Sí. Fíjate que Navidad. Es que la familia política siempre va a ser la familia política, ¿no? Por más que. Más con 7 años de novio y 36 de casados, ¿tú crees? No, bueno, ya. ¿Cómo no va a ser Halloween? Pues con razón es Halloween. No voy a querer. La neta sí ha de ser Halloween. Ya después de 40 años, sí está caño. Amiga. No, es cierto. Yo quiero mucho a mis suegros. Se tiene hermanos divinos. No, bueno, no, ya. No, sí nos llevamos bien. ¿Sí? Todos nos llevamos bien. Siempre. A ver, ni siquiera te quejes, todos los 24 los he pasado con tu familia. Eso es. Ya es la tradición familiar. Por eso no podemos. No reclamo. Es una acotación. Pero sí es una tradición siempre. Sí. Es más fácil salir e irse de vacaciones, ¿no? 15, 20 días, un mes. La idea es pasar Navidad con mis padres, con su mamá, y luego Año Nuevo, cada año lo pasamos siempre en Acapulco. Ir a Acapulco y regresar obviamente en enero, y ya en enero planear. A mí si me preguntan ¿qué vas a hacer? Pues primero reflexionar. Es muy difícil llegar al cargo más honroso que puedes tener en tu estado y pues salir y quién te llama, de qué vas a chambear, ¿no? Afortunadamente hemos trabajado mucho algo que también platicamos en tu programa, el Smart City, las ciudades inteligentes, que tuve la oportunidad, que Puebla es sede de la Alianza Smart. Esta gran oficina que podía haberse puesto en otro país, se escogió México y se escogió Puebla. Recuperamos una casa tan hermosa como esto. Estamos en la casa del Alfeñique, que sufrió daños, tú lo explicaste, bellísimo. Muy graves. Y que hoy está totalmente remodelada. La biblioteca para la Foxiana pasó lo mismo. La sede de la Alianza Smart es en la Casa de los Azulejos. Una casa de 1730 recuperada al 100%, donde yo soy parte de ese consejo. Es honorario, ahí no hay paga, y nos dedicaremos a hacer políticas públicas exitosas para México, para Puebla obviamente, y para Latinoamérica y el Caribe. Ok. En eso estaré entretenido, pero sin cobrar, ¿no? Y te vas a buscar la vida. Y ya va a haber. Pero bueno, tú eres empresario de toda la vida y tu familia es empresaria de toda la vida, ¿no? Bueno. Con Saga Home. ¡Exacto! ¡Sí! Oye, Saga Home. Oye, está claro. ¿Verdad? Y la textura de ¿verdad? La tela. ¿Verdad? Están bien padres. Están bien padres. Sí, quiero. Oigan, sí, claro, en línea, en mi página. Perfecto. Sí, luego les digo. Hay una chava, ustedes supongo, que apoyaron en La Voz México a esta chava poblana, ¿no? Que fue semifinalista, acaba de salir la semana pasada. Sí. Mafer La Bastida, ¿la conocen? Sí. Y canta bien bonito. Padrísimo. Bien bonito. ¿Dónde está? Porque ya llegó. ¿Está? Sí, claro. ¡Vamos!
Mira, te presento aquí a la primera dama del estado, al señor gobernador, y nada. Mafer, bienvenida, muchas gracias. Y luego una súper actriz, pero que también canta muy bonito. Yo no sé qué es más, si actriz o cantante, pero lo hace muy bien las dos. Jimena Gómez, que ya llegó. Hola. ¿Cómo estás? Hola. No perdonan, gobernador. Y luego viene el intenso. ¿Dónde está el intenso? Que es un súper actor. ¿Cómo estás? Uy, Sendero. Qué bueno. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, Ruy, bienvenido. Feliz de estar acá con ustedes. Nosotros también súper contentos de que estés. Bien, bien. ¿Tú no cantas? Yo no canto. Uy, ya llegó el hombre con el tequila, qué barbaridad. Es mezcal o es tequila. Mezcalito. ¿Y tú qué, gobernador? ¿Un refresco de cola? No, mejor un... Sí, ¿y ustedes? Mira, ya me trajo el de cola. Él sí, ya lo vi, por eso digo. ¿Ustedes, muchachos, mezcalito a todos? No, yo tomo un mezcal y se noquea. Se el intenso. Es lo que queremos. Ah, tú muy bien. Ok, te la paso. Un vinito para verme así brindar, porque con agua que flojera. No, Rui, no sé si hay de eso. No sabemos. ¡Ah, sí hay! ¿Cómo no va a haber aquí? Aquí hay de todo, Rui. ¿Tú vinito? El vinito, tú. Mezcalito. Tú. Esas son mujeres. La niña Mafe, ¿eh? Ota. Que estás muy joven. No, les voy a decir por qué. Es que está el papá ahí. Es que está el papá. ¿Eres menor de edad? No. Exacto, ofrezca un mezcal al papá. Está el papá, hay que pedirle permiso. ¿Dónde está papá? ¿Cómo les fue en la carretera, eh? Bien, pues un ratito de un solo carril, pero va a quedar bien bonito, supongo. Pero lo peor es la salida de México. Ese es el problema. Sí. ¿No? Yo te voy a ser muy honesto, me dormí, o sea, me subí a la camioneta y me cuajé, entonces desperté cuando estaba en un carril y dije, ok, llegué acá. Tú muy bien, porque sí nos aventamos como una hora y media para salir. Sí. ¿Verdad? Sí, igual. ¿Tú vives aquí? Qué presumida, que no. Ver hermoso. La verdad, sí, qué bonita es. Sí. Y este lugar, qué bárbaro. Qué bonito, ¿eh? De verdad, sí. No me acordaba. El museo de la ciudad. Este. La casa del alfeñique, este. Sí. 1926. Y es producto de una historia de amor. Para que aprendan los hombres, para que aprendan. Ahora pones un tweet romántico y crees que ya hiciste algo por amor increíble. No, nos falló. Sí, okay. No. Imagínate que tu mamá dice, me caso contigo si me haces algo así. Una casa de azúcar, una casa de dulce, y entonces le hicieron la casa del alfeñique. Okay. No, sí estamos chavos. Ay, no me han amado. Claro, no he conocido el amor. A ti ya te hicieron tu casa de azúcar. No, Tonela. Casa de azúcar. A mí no me has dicho casa de azúcar. Pero te llevo sus calaveritas. ¡Ay! Te llevo sus calaveritas. O sea, tu suegra. Las cocadas, claro. ¿Ya todos tienen? Salud. 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 Gracias, salud. 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 Bienvenidos. ¿Qué tal la voz? Bienvenidos. Gracias. La voz tuya muy bien, pero la voz del programa. Sí, no, pues, sí. Cuenta. La neta, ¿qué tal? Son legales, son legales. La neta, pues, cualquier cosa aquí está el gober, tú no te preocupes. Exacto. Sí, nos saca, pues, de apuros. Hay muchas cosas que obviamente no se pueden decir. Favoritismo. ¿Por qué no se pueden decir? Pues aquí se puede decir. Nada que se haya dicho aquí se sale y se vuelve viral. O sea, tú no te preocupes. Aquí estamos. De aquí cuenta. Muy bien. Todo en general muy bien. No, es que ya dijiste. Ya. Todo lo que digas a partir de ahora, sí. No, bueno, es que es algo como muy lejano a lo que yo estoy acostumbrada en cuanto a la escena musical.
¿no? Por ejemplo, el talento local en Puebla es muy diferente. Es muy diferente la escena, es muy diferente Televisa, es muy diferente un reality de lo que realmente pasa en la música, ¿no? Cuando te dedicas, o sea, eso es lo que más que nada como que no me ha convencido mucho, pero en general me ha ido muy bien, me ha tratado muy bien, la producción es excelente, la gente en casa me ha apoyado muchísimo, entonces estoy muy contenta, realmente me ha ido muy, muy bien. Y saliste pues muy bien, ¿no? Sí, sí, muy bien. Saliste sí. Este domingo. Sí, este domingo. Y ya se acaba este próximo domingo. Sí. Estuvo casi fuerte la conferencia. Sí, sí. Así. Pues no le metiste lana, gobernador. No hay casa de azúcar. Ya ¿A qué vine? Ya tuvimos un primer lugar en La Voz México, ¿verdad? En Zacatlán, sí. Chavo Cruz hace tiempo. Ajá, sí. Ya hace sí, como ya. 4 o 5 años. Ah, ese se acabó el dinero. Pero tú no eras gobernador. Ahí se acabó. Pero era presidente municipal. ¿Y apoyaste? Pues, ¿cómo no echaba la casa? ¿Es con votación? Ah, la final, sí, la final. Ah, sí. Sí. Entonces ya ni le metas lana. Nada más nos hacemos más ricos, ya ni le metas lana. Nada más el teletón. ¿Ya va a ser el teletón? El sábado. Uy. El sábado. Y domingo. Sí. Domingo, ¿no? Sábado y domingo. Ah, empieza el sábado en la noche y acaba el domingo. Sí. Pero ya no son las tantísimas horas, ¿no? No sé. Yo creo que sí. El año pasado fue corto. Son 364 millones, hay que rebasar, creo que esa cantidad. No sabes. Nos agota nuestro maratón como para. Sí. A ver, no. Sí, para llegar a la meta. Para llegar. Yo decía que tú eres actriz y cantante. Sí. ¿Eres más algo? Digo, no sé si se valga ser más algo, pero... Yo creo que es por temporadas, ¿no? O sea, ahorita pues he hecho un poco más de televisión, hace 2 años estuve haciendo teatro musical, cantando más. Entonces, sí, yo creo ¿Pero que qué es... empezaste haciendo? ¿Cantando o actuando? Las dos musicales. Y ah, luego ok, teatro. Musicales. Y luego teatro, sí. Quizás he actuado más. Pero, pues, las dos me encantan. ¿Y sigues entrenando la voz? Sí. ¿Has grabado algo? No. Sí, tengo un álbum en Spotify, lo pueden... Ah, lo podemos descargar. Se llama Yo Soy. Sí, está en todas las plataformas. Las plataformas, ahí Las plataformas. ¿Cómo se llama? El mezcal, oye, está fuerte. Como si fuera ni le entramos. Poblano. ¿Cómo se llama? Yo Soy. Yo Soy, ok. Y luego tú, que eres, lo que tú eres es bien intensito. Yo soy intenso, así intenso, le dicen, intenso, intenso. Así, fue mi primer apodo, la primera vez que me pusieron, fue cuando entré a trabajar en un antro. Y yo entré a trabajar y todo el mundo iba a trabajar pues porque el chupe era gratis y yo decía, tengo que meter a tantas personas y todo el rollo. Sí, ¿a qué antro? No, era un recopeo que ni tengo, o sea, en la Ciudad de México hay Pero me empezaron a decir intenso y yo me ofendía muchísimo al principio, dije, ay, soy muy intenso. Y luego fui a otro trabajo y me dijeron intenso. Y dije, pues ya, ¿para qué me peleo con eso? Sí. Soy intenso, me gusta ser intenso. No lo voy a cambiar, aunque no me gustara. Entonces, lo voy a explotar. Mi mamá es intensa, mis hermanos. Lo voy a explotar en las redes. Claro, lo vamos a exprimir. Y ya soy el intenso. Pero y me no encanta. Es malo ser intenso. Es que ese es el problema, yo que sí lo tomé. Soy intensa, tú eres bastante intenso. Sí, sí. Lo tomé al principio como algo malo es y ahorita veo que es una virtud, sino que flojera. Pero generalmente claro, es como. Claro. No tienes que ser intenso, no tienes que demostrar. Como que todo el mundo te lo dice, exacto. Como dejas fluir, no seas intenso. Y como que peleé un ratito con eso hasta que ahorita quien no es intenso es como, bye, si no hay intensidad en algo. O sea, por las noticias, por la música, por la actuación, por el gobierno, por lo que quieras. Pasión. Pero si no hay una pasión por algo, mátate. O sea, Dios. No literalmente. Ya. Ya, déjenme tomo mi boing, ya. Oye, pero luego también estuviste en algo de conducción o estoy equivocada. Wow, Adela. Ok, ya empezamos a sacar los trapitos. Muy bien. Ay, a ver. Sí, hice un en esta vida del actor, cuando no tienes todavía proyectos pesados, pues de repente le empiezas a por donde hay oportunidad de que te vean, ¿no? Y estuve en un reality justamente de conducción para un canal de música. ¿Para cuál? Para Telehit. Ok. Y Televisa también. Sí. Y pues no, o sea, los realities, por eso te decía afuera, que yo le tengo terror a los realities. Ay, pero ¿por qué hablan afuera y no adentro de los...? A ver, pues porque nos ponen comida, nos ponen café. Te voy a ser honesto, sin ofender, Gober, habló muchísimo, ya nos dormía, nos pusimos a platicar allá afuera. ¡Nos porque, ¿sabes? Conocer! No es para cuando acabe el Gober, pues ya está. Este Gober es más intenso que yo.
muere, que no para de hablar. Pues deberías escuchar porque es muy interesante lo que está. No, estábamos hablando. Escuchando, pero luego me distrajo Mafer y nos contó todo lo de detrás. De la voz que tiene tu estado. Y le dije, bueno, lo ve en YouTube después al Gober, ya está. Exacto. Todo bien. Pero qué qué bonita pareja. Bueno, continúa. Y entonces. Y el entonces, reality, di aquí adentro lo que dijiste allá afuera. Ah, que yo le tengo terror a los realities porque, o sea, lo que graban y lo que tú ves al aire son media hora. Claro. ¿Qué hubo? Fue media hora donde tienes que sonreír y todo, porque sobre todo la gente que entra en reality no tiene como el colmillo de la tele, ¿no? Y vienen muchas cosas como de tienes que quedar bien y de aquí va a haber otras oportunidades. Pero muchas cosas te obligan a decirlas o hacerlas. O sea, muchas veces ya sabes que vas a perder y todavía te dicen, cuando salgas tienes que agradecer por la oportunidad. Momento. No sé la voz, yo digo el mío. Momento, por alusión personal. Yo conduje el primer reality de este país, que fue el de... Te seguimos odiando por las pausas eternas antes de decir quién se iba, claramente. Pero nunca, nunca les decíamos, a ver, para términos de producción, pues claro que... O amarras navaja, ¿no? Pero nunca le dices... No lo acabo de decir, amarras navaja. Buenísimo. No. Pero nunca les dices qué decir o qué hacer o cómo comportarse, sino que... Porque es lo rico de un reality. Dejas pequeñas pruebas. No, pero ahí dejas pequeños bocadillos para que caigan. Bueno, o sea, haces las pruebas famosas y entonces pues ahí provocas competencia, provocas rivalidad, ya vas viendo cómo es la personalidad. Pero es que sí siento, Adela, sí siento que eso era como el principio de un reality. O sea, fue el primero y fue un reality tal cual. Y ahí transmitíamos 24-7. Exacto, o sea, exactamente. 24-7. Ahorita hay muchos realities y no sé sinceramente la voz porque no la vi, perdón. La verdad, yo tampoco. Pero sí hay muchos realities ahora que no graban todo, precisamente. Entonces, graban cachitos, es lo que presentan al público. Y lo que viven los concursantes de repente es muy fuerte, muy agresivo. Como el exatlón. Exatlón, no lo he visto tampoco, perdón. Voy a ver más reality, ya. Pero... Y también en Big Brother, pues era la vida de esas personas ahí, en una casa, ¿no? Aquí se trata de quién tiene la mejor voz o de quién conduce mejor. O sea, ahí era de talento, digamos. Claro. Y en Big Brother era puro ociosidad. ¿Sí? Era ocio y nos encantó todo, si lo vimos, se fue un fenómeno. Sí, claro. Ahí no había talento alguno. Pero si ahorita... O sea, que les viéramos. Este, pero yo no vi la voz, ni he visto la voz. ¿Tú? La verdad. ¿Tú? ¿Quién? ¿Entonces quién ve la voz? El papá de Mafer sí la vio. El papá de Mafer, obviamente. Sí. Yo veo Instagram. Sí. Mi reality. ¿Tú la viste? No, dos veces que le pusimos un ratito. Sí, porque general... Seguimiento, domingo en la noche. Sí, exacto. Pero bueno, yo no sé cómo sea, pero el Big Brother sí era la neta, ¿eh? Sí, pero no había mucho que esconder por lo mismo que dices que 24 horas grababan todo, pues no había como... Aquí en estos realities que son un día de presentación y todo lo demás de atrás no sabe, las preparaciones, las tareas, o sea, en mi caso, en lo que yo viví en un reality... Te ponían como tareas y le daban más facilidades a unos que otros. Y cuando llegabas a presentar lo que tocaba, era, es que no le echaste ganas. Y era de, es que no es de ganas, es que lo que me pusiste a hacer no te da margen a explotar algo. Y lo que le pusiste a la otra persona, o sea, no puedes poner, no hubo ese presupuesto en reality. Pero si le pones a alguien que se aviente el paracaídas y tienen que entregar un video y alguien andar en bici, dude, va a salir, aunque sea un genio de la bici, el otro va a tener mucha más facilidad, ¿me entiendes? Y son cosas que de repente pasan en estos nuevos conceptos de reality, que es reality, pero por cachitos y por tiempecitos y todo, que a los concursantes, o sea, yo cuando lo hice, sí dije, oye, esto es súper injusto, y luego cuando salí... O sea, ¿te fue bien o no? Salí, quedé en cuarto. O si por eso está hablando mal. No, quedé en cuarto. Cuarto está chido. Si hubieras ganado, tú dirías que no, está qué bueno de poca que no gané, madre. Porque en conducción no, lo mío es actuar. Pero sí, no, eres muy buen actor, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que eres muy buen actor, pero está padre conducir, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿eh? Tienes ondita, no sé, o sea, pero sí siento que de repente, o sea, yo soy actor y me dedico a actuar. Si de repente tuviera que conducir algo, sí siento que tendría que prepararme, tomar un curso o algo por respeto a esa profesión, que aunque
van un poco de la mano. No es fácil, no es fácil, la verdad. Totalmente, y hay gente que se prepara para conducir, entonces se me haría como un poco el, ay, meto mi pie porque soy famosón, entonces ahora yo conduzco. No sé, sí tendría que prepararme y poner toda mi concentración porque sí, no es tan fácil. Entonces, ¿y entonces por qué te metiste? Ah, bueno, porque estabas porque buscándote no era la novia vida. De no. Sí. Pero ahora. Pero ahora te dan vino. Ahora me dan vino. Masaje, pues sí. ¿Qué hubo? Pues la lana hay que vivir. Sí, pues, sí. Claro, o sea, era una. Y afortunadamente quedé en cuarto, no fue un mal lugar, pero afortunadamente no me quedé porque probablemente me hubiera ido por allá a mi carrera y hubiera sido otra cosa de la que es ahora, que me fascina lo que hago, me encanta mi trabajo y lo único que sé hacer bien es actuar. Entonces sí está bien padre que se haya caído en lo que me gusta. Claro, pero entonces sí te consideras un buen actor y has estado estudiando. Y considero supongo que, sí, sí me considero un buen actor. ¿Para qué me hago el...? Sí, no, no, claro que sí. Sí, que oye, la verdad sí. La deben trabajar ustedes, sí, chavos, no importa. No? Si salieron, debemos claro seguir adelante, creérnosla, vernos todos los días, de verdad, en el espejo se los dice ya. Un ñor y yo puedo, yo soy el más joven. Pero qué ñor. Más guapo y trabajar de esa manera. Creérsela, no se den por vencidos. Y las falsas modestias luego también, ¿no? Sí, 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 claro, sí, claro. Entonces, ahorita estás en ¿cuál serie? Acabo de terminar la quinta temporada de Señora Cero. El año que entra estrenamos serie de comedia en Televisa con Consuelo Duval. ¡Anda! No iba a decir. No iba a decir nada, no iba a decir nada. Ya, perdón. Perdón, Consuelo, luego hablamos. Perdón. Consuelo sabe que aquí todo sale. Todo sale. Ya, me este vino trae es algo. Es el agüita. Claro. Es el agüita. Yo, pues, salud. Oye, ¿cuál serie es esa? ¿Es un programa o qué? Va a ser serie de comedia tal cual. La protagónica es Consuelo Duval. Para mí fue un honor. Porque todo el tiempo he hecho drama. Todo lo que he hecho en mi carrera, mato y lloro. Y me muero. Esos son mis tres grandes talentos. Yo soy actor. ¿Por qué le dicen intenso? Yo soy actor de muerte, así. Muere el personaje, llámenle a Rui. Ay, voy y me muero. Pero esto era comedia y nunca había hecho comedia en mi vida. Y se me hizo una gran bendición empezar comedia de la mano de la mejor comediante de este país. Es buena. Era como... La experiencia fue magnífica. Para el director no tanto. Ya lo grabaron todo. Ya acabamos. Ah, ya acabamos. Ah, entonces, ay, me van a correr. Sí, pero. ¿Cuándo estrena? No, tentativamente, como abril, mayo del año que entra. No hay una fecha todavía, porque todo está muy fresco, porque no debería estar hablando de esto. Pero. Pero estoy muy emocionado, claro. Grabar era maravilloso porque a Consuelo Duval le dan unos ataques de risa que hace que me dé risa, entonces frenaban el set media hora porque estábamos en el piso y el director decía, pues deja que se divierta y cuando acabe. Es muy divertida y se ríe muy chistoso, entonces sí, se contagia. Sí, yo se grabé increíble con ella algunas cosas porque ella me imitaba. Ah, dame sí la micha. ¡Claro! ¡Claro! Todavía sigue saliendo, ¿verdad? Claro. Sí, ahí lo pasan y lo pasan. Sí. Y lo van a seguir pasando. Y entonces grabamos algunas cosas juntas, las dos de Adela, yo de Adela y ella de Dámela. Sí. Y eran unas risas. No. De verdad, nos sí, moríamos bonito, de la no sé risa. ¿Por qué? Sí. ¡Qué padre! Así eso está padrísimo. Estoy emocionado porque ahora va a ser comedia y es presentar como otra faceta de la actuación. ¿Y cómo va a salir esto? ¿Va a ser diario? O no, una es vez tal, cual, tal cual. Ya ves que ahora sí temporada hay series que son novelas, pero le dicen series. Real. Pero esa sí serie. Son 13 capítulos. Ah, okay. La primera una temporada. Una hora, un día por semana. Primera temporada está, o sea, está como el concepto de serie original. Bien. Sí, pero ahí ¿tiene final o es de las que nos dejan dentro de... No le puedo decir que no. Ve a quién me preguntó. Yo no puedo negarme a responder esto. Me gustó mucho. Me gustó mucho el final de este, que es como deberían ser las series. Si la quieres acabar de ver ahí, la acabas de ver todo. Y si quisieras continuarla, o sea, si te deja como si quisieras continuarla, podría. Pero estas series que dicen como... Y le dije que... Y pone los créditos y tienes que aguantar un año a ver qué dijo. ¡No! Aquí sí se acaba redondita, pero sí te deja abierto que esa historia podría continuar o no. Que está padre eso, sí, está padre. Sí, porque te dejan picada. Sí, te dejan picada. Me he echado varios. ¿Quiere ver la casa de las flores, la dos? ¿Qué? ¿Eso cuándo va a ser? Sí, claro. ¿La dos? No, la dos, no. Digo, ¿qué? Eso
¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué? Número dos, sí, la vi. Sí, ¿no? La sí, 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 ya están haciendo casting. Pero que sí. Ah, sí, ¿sí? Claro. ¿Sí? Sí. Sí. Pero ay, que sin qué? Verónica, ¿no? Ay, no sé, no sé tanto. O a lo mejor lo están usando así como de mercado. Para expectativa y todo, de repente. No sé. Ahorita que ya no. Creo que sí, con Verónica, porque ahora ya van a autorizar lo de la mota y todo. Entonces ya pues. ¡Ah, claro! Ya claro. Va a ser la Florida más abierta. Exacto, no, tiene toda la razón. Ya no va a estar en problemas. ¿Fuiste a hacer casting? Todavía no, pero creo que voy a ir. No ¡anda, sé. Bien! ¡Invítenme! Porque yo acabo de terminar. Yo terminé hace 3 semanas falsa identidad. Y pues ya. ¡Ah! A ver qué. Falsa identidad, ¿dónde se transmite? Ahorita está en Telemundo, Estados Unidos, va a estar en Netflix y, bueno, en Cuba, también acabo de estar en Cuba y allá la ven muy anda. Curiosa. Es donde salió Eduardo Yáñez, ¿no? Exacto. ¿Qué tal? Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Eduardo? Pues no sé, no tuve escenas con él. Es que son como tres historias. Es la historia de los narcos y nuestra historia en donde estamos las bailarinas que trabajamos en un lugar que se llama El Babel. Y ellos daban dinero en ese lugar de que está en el DF. Ya, entonces, pero que es una super serie, ¿no? Que sí, le ha ido muy bien sí, en Telemundo. Sí, nos ha ido muy, muy bien. ¿Y cuándo va a pasar acá? Sí la van a pasar acá, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero no sé cuándo, por Netflix, sé que por Netflix va. Pero normalmente cuando es Telemundo sales del aire en Estados Unidos y la luego, pasan ya a Telemundo ajá. Internacional para okay, Latinoamérica. Ok, ok. Y luego, ¿tú ya vas a grabar un disco o qué? ¡Cállate! ¡Sí, canta! Sí, sí pienso grabar algo, algún EP, algún disco. ¿Te va a apoyar la empresa o cómo está la cosa? Es que no sé qué puedo decir que no, Adela. No me preguntes cosas. Me van a regañar. Pero si ya acabó. A mí, mira, a mí ya me van a correr por todo lo que dije, entonces. Pero por eso. Pero ya tengo que correr. Sí, pero mi contrato todavía está vigente, entonces. Pero hay un, o sea, había, en el contrato había, se había establecido que si llegabas hasta determinada fecha, grababas o cómo. Es que porque sí. Luego hay como parte del premio, ¿no? Sacar un álbum o. No estoy bien consciente de cuáles son los premios, pero sí sé que apoyan muchas veces a músicos que la gente al final quiere, no propiamente el que llega a la final, ¿no? Casi nunca el ganador de un reality de música, casi nunca le siempre entonces, realmente. Tercero son los que, boom. Sí, mucha gente me dice, ay, Fer, que te vaya bien, mucha suerte, porque está cañona la competencia, ¿no? Digo, es que yo realmente nunca fui pensando en querer llegar a la final, porque sé también muchas veces qué hay detrás de los ganadores, ¿no? Entonces, pero no era mi. ¡Me está poniendo muy mal! ¡Es que no tengo una palabra! ¿Títeres? ¡Ah! Esto está. Sí, no, o sea, realmente no. Fuertes de yo voy a beber también. ¿Qué palabra usarías? Para un reality. Ah, pues mentiras, la neta. Mentiras. Ahí sí difiero, ya, ahí sí difiero. O sea, es que, realidad no, porque, manipulada. No, porque ni siquiera está mal. Si tú lo ves el reality como un producto, pues vendes a la gente que se emocione y que esto y que el otro, y ese es el producto. No realmente, o sea, no tiene que haber realidad, tiene que haber polémica y, o sea, yo lo veo como del lado del productor. Claro. Y lo que pasa es que son mentiras al final. Pero ¿sabes qué? Pero por ejemplo, no, es que vendan, funcionan. En mi vendan. Caso, sí, okay. En mi caso, yo sí voy. Yo con eso me duermo. ¡Ay! El canal del Congreso. Pues sí. Okay. Obviamente hay mucha dirección y hay mucha polémica y bueno, lo que quieren es crear polémica, ¿no? Pero a pesar de que sí vi muchas de las mentiras que tú dices, depende mucho también cómo tú te manejes, ¿no? En mi caso yo estoy muy orgullosa porque siempre fui 100% real. O sea, lo que vieron en televisión soy yo totalmente. Hay gente que a lo mejor dice, es que ¿por qué involucra a la familia? Es que ¿por qué dijo tal cosa? Obviamente sí llevamos una dirección, pero ¿pero qué? A ver, otra vez. ¿Qué quiere decir? ¿Te decían di esto? No di esto, yo creo que más en cuanto a la conformación de los equipos, por ejemplo, sí, o sea, realmente muchos me dicen, ¿por qué Anita? No, y digo, Anita es un ser humano increíble, bellísimo, a pesar de que no soy fan del reggaetón y... ¿Cómo? No, ya, adiós, ya me voy. ¿Tú sí eres fan? Ay, me encanta. Ay, sí. Pensé que ibas a ver, no. O sea, sí, no, sí. No. Tú eres rockera, sí, ¿no? Sí, claro. Sí,
ya vine a hacerle segunda. Sí, es un tema sensible en este programa, reggaetón. Te aviso, no más. Es tema sensible. No más para que no nos arreglen. No traigo bueno, nada. Bueno, pero no le gusta, oye, cada no. quien, sus gustos. No tengo nada en contra del reggaetón, o sea. No te gusta. Lo tolero perfectamente, nada más no perreas. No perreas. No perreo. Pero tú eres rockera. Pues sí, escucho rock, reggae, balada, pop también, blues. Aquí mis ojos tienen un disco de blues, muchos géneros. El reggaetón no soy fan, pero pues está al orden del día, ¿no? O sea, no. Y realmente por estrategia muchas veces pues tenemos ciertas decisiones y obviamente hay una dirección. Pero definitivamente es un literal reality show, es realidad. O sea, tú cuando estás allá adentro la gente no sabe todo lo que estás viviendo, todo el estrés por el que estás pasando, las lágrimas que muchas veces se nos salen ahí, que lo toman, pues es lo que agarran precisamente, pero el televidente no sabe realmente la historia detrás o por qué llegaste hasta ese punto, ¿no? Entonces eso a veces es bastante triste porque en mi caso pues sí fui real al 100%, pero también esa realidad la manipulan y hacen un show. Por eso es un reality show. O sea, es un show. Pues, entonces es culpa del editor. Tráiganos al editor. Tráiganlo aquí. Siempre todo es culpa del editor. No, editores, un beso. No me borren. Los amo, no me borren. Ahora tú tu carrera la quieres concentrar en rock. Ay, es un tema. O sea, es el género que te gusta. Sí, es lo que me gusta. Desgraciadamente no hay mucho apoyo del rock en cuanto a la escena. O sea, sí, ¿a ti sí te es, gusta sí el es rock? Difícil. Sí, me gusta. Sí, hay. Alejandra. Sí, Alejandra es buena. Sí, sí, es bueno. Sí, hay muchos rockeros que siempre la han hecho rockeros. En grande. Alex, estuve con Alex. Nuestro paisano. Sí, estuve de gira con él. Mis respetos. Es lo de máximo. Veras, sí, cuate. Sí, estuvo aquí con nosotros. Sí, pero desgraciadamente a veces sí te dicen, tienes que hacer pop para hacerla. Tienes que hacer reggaetón para hacerla. Tienes que hacer tal, ¿no? Es difícil, entonces siempre trato de mantenerme muy real, muy muy fiel a mí, lo que quiero, lo que me gusta, lo que quiero, el mensaje que quiero llevar realmente, ¿no? Y es que es una carrera bien difícil, sí, caray. Sí, es difícil. Sí. Es muy competitiva, es muy difícil. Hay una frase que me han dicho de prostitúyete musicalmente hablando si la quieres hacer, si no, no la vas a hacer. Está muy duro eso. Está triste, pues es que pero todo es difícil, ¿no? En la vida, o sea. Sí, claro. O sea, yo no diría que esa sería la palabra, de prostituir. Yo diría que hay que hacer ciertas concesiones, ¿no? Quizá para llegar a donde quieres llegar, o sea. Me encanta, soy mucho más bonito. Por eso. Son más sílabas, hay más saliva, pero se oye mucho más bonito, así. Es que si no, yo soy la prostituta oficial. O sea, no, aquí foro concesionario, señores. Claro que sí. No, pues es que uno en todas las disciplinas, a cualquier cosa que te dediques, a veces tienes que hacer cosas que no necesariamente te gusta hacer. Para poder después hacerlo. Para acercarte a donde quieres llegar. Exacto. Para ya estar plenamente donde quieres. Para el gasto y para el gusto, ¿no? Exacto. Además, si prostituirte es cantar pop, prostituyate. Francamente, no está tan grave. Hay a quien le exigen más cosas. Sí. Más concesiones. Más concesiones. Claro, que le sí, llaman. Sí, pues al final tienes que estar a gusto con lo que estás, y ¿no? Entras, sí. Y de hecho, esa fue una de las razones por la que asistí a La Voz, ¿no? Tratar de llegar a más oídos con lo que yo hago y tratar de llevar el rock más lejos. Con una concesión. Es, ¿no? Exactamente. Me encanta. Pues Shakira lo hizo, Shakira nos engañó a todos, ¿no? Exacto. Se hizo rubia, cantaba inglés muy bonito. En cuanto agarró una fama, por acá, Perreque, Colombia, ¿sí? Todo dijo. Los engañé a todos, lo mío es esa música, pieza de cadenas. Ya, o sea, hay que hacerlo, se vale, lo hizo bien. Y no, tampoco deja de ser lo talentosa que es, ¿no? Claro que no. Y cuando puede lo usará y cuando no, pues son estrategias al final. Sí, claro. Oye, tú tienes dos hijas, ¿verdad? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Dos? Perdón, es el vino. Dos. Ay, que ahora le echas la culpa al vino. Oye, Ruy y yo estuvimos juntos en nuestra primera serie de televisión. Sí. Ah, yo creí que es su primera cita. No, hombre. No, ya no. Ya le ha dado muchas cosas.
concesiones. Pero nos iban a contar de las hijas de Máster. Ay, cuéntanos. Estas concesiones son para otro programa, mujer. Ahorita no. Ahora quiero saber. ¿Cuáles son tus concesiones? No tengo. Solo era una buena línea para que nos riéramos todos. Realmente no. Yo he sido fiel todo el tiempo. No, he hecho de repente personajes que no me apasionan. Cuando no encuentro algo que me... Pero qué dices, o está bien pagado, o está... Eso es lo que les digo. Y eso es lo que puedes llamar claro. Prostitución o concesión. Y ahorita pues, estás haciendo lo que te gusta hacer. Y a lo mejor en el camino harás otra cosa. Te lo firmo ahorita que voy a hacer más de una cosa más adelante, que no sean personajes o proyectos que a mí me apasionen, pero que pues tienes que ir tomando para seguir avanzando y acercándote. ¿Pero dónde estuvieron juntos? En una serie que se llama Me Mueves. En una miniserie, está en YouTube, por si la quieren ver. Dura 6 minutos cada capítulo, se llama Me Mueves, era mi novia. Y me bateo. Porque era bien patancito. Veanla. Intensito. ¿Qué edades tienen tus hijas? Tienen 5 y 3. Wow. ¿Y tú? ¿Yo cuántos crees? No sé. Porque todo el mundo en los memes y todo ponen señora. Y digo, ¿qué? 28. Señora. 5 y 3, bueno, no soy una señora. ¿25? 28. Gracias. 20, no he hecho nada de a mí me sopló ella. 28, sí. Pero tú los tuviste bien jovencita. ¿Cómo lo? Ya no sé ni cuándo. 22, creo, por ahí. 22. ¿Y estás casada? Sí. Ok, ¿y quién? Ah, mira. Sí, porque luego dice que nunca hablé de él en La Voz México y que no sé qué. Entonces, sí, estoy casada. Ay, los hombres de verdad. O sea. El apoyo, tienes que tener el apoyo, obviamente. Claro, no, de no sé. De su esposo, de sus papás, de sus. Pues sí, alguien se tendría que quedar no, con sí, los chamacos. Sí, claro. Sí, sí, exacto. Mi familia me ha apoyado cañón. ¿Cuánto tiempo estuviste? Allá, en México, como un mes, después un espacio y otra vez otro mes. Entonces sí fue muy difícil. Sí. Gran parte de todas las veces que lloré en televisión nacional por extrañar a mis hijas, claro. Cañón. Ay, a mi sí familia. Está fuertísimo. Bueno, ¿cuánto tiempo estuviste? Y luego llegan y te entrevistan y te dicen, oye, tus hijas. Y, sí, obviamente, te derrumbas. Saben perfectamente por dónde darte para que te duela. Sí, las extrañaba mucho. Pero pues también todo esto es por ellas, ¿no? Exacto. Al final todos los sacrificios y las concesiones son para ellas. Nos dejaste un legado con esa palabra. Es que me encanta. Yo ya me la quedo. Sí. Nos gusta. Concesionario. Es que si no se siente uno muy pinche, cabrón. Sí. Sí, me encantó. Sí, es bello. Para que no te vayas tan deprimida. Sí. No, hombre, canta pop. No pasa nada. No, yo estoy muy contenta. Sí, a ver, cante. Que cante. A ver, estás en la tierra, hombre. Usted es el papá, ¿verdad? ¿Cómo se supone? Se supone. Es lo que lo decía. Exacto. Está facturada su nombre. Exacto. Oiga, pero está usted muy orgulloso de su hija. Claro, sí. Así está padre. Ellos son los que más se de. Ya va a salir Fer en La Voz, sí, págalo. Y yo así, ay, no, por favor. No. Pues sí, pues sí. Cómo no. Sí, pues claro. Sí, pues claro. A ver, ¿qué vas a cantar? ¿Qué cantamos? Algo mexicano. Sí. Para... Pero no te prostituyas. No. Toca lo que tú quieras. Aquí no te sientas a negar prostituir. Aquí no. No hagas ninguna concesión. No. Yo disfruto de muchos géneros. Como que. Maluma, un saludo. Yo siempre quise cantar algo regional mexicano, tal vez, o pop, o algo en español. Mucha gente también me decía, ¿por qué no cantan en español en La Voz México, no? Son las canciones que nos ponen. Entonces, pues dije, hoy voy a llevar una canción que me hubiera gustado cantar ahí, con la que crecí, y con mucho cariño. Para bien, venga. Pero no me sé la letra, así que la voy a poner. Así que voy a tarar, Dale. Sola sin tu cariño voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien. No he podido olvidarte desde la noche en que te perdí. Sombras de duda y celo sola me envuelven,
pensando en ti. Cante conmigo. Deja que yo te busque. Y si te encuentro, y si te encuentro, vuelvo otra vez. Olvida lo pasado, ya no te mueres desde aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Qué bonita voz. ¡No! Gracias. No, hombre, que bien. No, ya te oí. Canta bonito. No, yo la. Ella. No sabías que tu gobernador canta. Tú todavía gobernador canta. Oye, le dices a Susana si me lo cambia. ¡Ay, no! ¡Ya, ahora sí ya! ¡Me van a odiar a mí los dos! ¡Ay, qué bueno que te sentaste en medio! ¡Sí, no! Bueno, a ver, ¿tú un blues? No, tú, sí cantas. Yo, pero aquí les digo, yo no traigo nada preparado, ni un papá. ¡Acapela! ¡Ay, ni un papá! ¡Qué bonito estuvo eso! Y todos a llorar. Y por reality con Adela. ¡Exacto! Oye, me voy a ir muy mala onda, pero qué bueno que saliste de La Voz para que hoy pudiera yo escuchar tan bonito. Es que vos, canta, no lo van a haber escuchado como es en vivo, está increíble, gracias. Ya soy súper fan. Gracias. Yo, no, está canta gracias, precioso. Gracias. Y estoy muy nerviosa. Oye, luego te hablaron a La Voz y pensaste que era el banco para cobrarte. Sí. La anécdota, ¿qué debes? Me preguntan, digo, una disculpa, gracias. ¿Qué debes, mana? ¡Qué horror! O sea, sí, tener esa preocupación. Es que ves que te hablan cuando ya te toca tu mensualidad y todo, y ya me estaban muele de las tarjetas, un número de México, entonces jamás me esperé que me hablaran de La Voz México, tenía como 2 meses después del video, y de repente el número dije, ¡ay, bueno, ya! ¿Qué? Mafer, buenas tardes. Hablo de La Voz México. Yo, hola, ¿cómo está? ¿Qué? Dígame, sí. No les voy a pagar nada, perro. Oye, tranquila, queremos que cante. Exacto. Entonces, pues ya me dijeron, vente, fui, increíble. Quedé y pues ya, representando a Puebla. Hasta el muy final. Orgullosos de ti. Sí, la verdad, qué padre, qué padre. Ahora, si tú no quieres cantar, pues te traemos aquí. ¿Qué les canto? ¿Qué les canto? ¡Ahí hay piano! ¡Un ball dance! ¡Un ballet! ¡Ah! ¡Qué claro! ¡RR! Sí, sí, no, es una... ¡Les canto! Bueno, espérate, es que yo por eso hago concesión. ¡No, es cierto! No creo que el pole dance sea una concesión. Sí, ya sé, sí, ya sé, no, otro pole, departamento. Pole dance por es eso. Un deporte. ¿Cómo es? Mira, no habla y cuando te lo describo, hay un tubo, es acrobacia, es elasticidad, es fuerza, es resistencia mental. Es... ¿Sabes quién hace pole dance increíble? ¿Quién? Consuelo. Ah, sí. Y su hija es genial. Y es que tiene mucha fuerza. No, trae un cuerpazo la Consuelo, sí, sí. Increíble. Consuelo, sí, no, impresionante. Ya viene. Y todos por el pole dance. Es genial. Wow. Sí, como que ha habido ahorita un auge por pole dance, sí. Super fuerte, ¿no? Pues yo tengo como 6 años haciéndolo y la verdad es que como la gente no lo entendía al principio. No lo decía. ¿Qué dijiste? Más pole dance menos fútbol. Hay que ver más pole dance. No, sí, y es bien difícil. Sí, es difícil, o sea, si y doloroso. Una fuerza, y... yo... Sí, y para hacerlo bonito también tienes que ser muy, muy flexible. Entonces es también practicar eso, tus límites mentales. Me dio un poco de miedo, pero... ¿Por qué? Y que ser muy flexible, hay que practicar eso. Y es, yo, no, pues, no, pues sí. No sé qué sea eso, pero... No, pues... ¡Uh! Bueno, entonces canta. ¿Qué les cantó? Un palomazo. Una de tus canciones, ver, dime, de contigo, tu disco. No. O un palomazo. Pero, dale, ¿cuál sí? Sabes. Algo mexicano, está bien. Qué lindo.
la tuya. Este güey. Oiga, va a pelear el Canelo. ¿Otra vez? ¿En Nueva York? ¿Tú, a ti te gusta el box? No, ¿qué? Me gusta. Oye, o sea, yo voy y lo veo por pertenecer al tren del mame de internet un ratito. ¡No, sí! ¡Ay, oye al Ángel! Pero realmente se están madreando en la tele y yo estoy platicando con mis amigos de qué pasó. Ahí sí hay arreglos. Ahí sí hay arreglos. Uy, pero de millones, ¿no? De millones. Sí. El Canelo, ¿cuánto se llevó la pelea pasada? Luego cuando pierden dicen, pobrecitos. Wow. Claro que no. Oye, que me den un golpe a mí. No, rómpeme el hocico y dame la cantidad de dinero que a él rompa. ¿Qué? No, sí está cañón. Pues oye. Pero este yo creo que el mejor boxeador que ha habido en este país es Julio César, ¿no? Sí. Qué guache, ¿no? Sí. No, Julio. Ay, qué horrible. Oh, yo también. Saludos, Camachín. Saludos, es mi George. Ay, yo pensé que sí te gustaba el box. No, sí, o sea, siempre ando ahí. O sea, no practicas. No. Entreno, pero no la parte de ya combate con otra persona. Entreno por todo el acondicionamiento que te da. Que también es el tipo de entrenamiento de box. Pero no, hombre, la única vez que cuando entrenaba, sobre todo ahorita no estoy entrenando tanto box, pero cuando entrenaba mucho, la primera vez que me subieron a un ring, terminé corriendo en círculo. Un güey corriendo atrás de mí. Me dijeron que volteé así, le di en la nariz de sangre y yo, ay, perdón, me fui, me sentí fatal. Dije, no, no. No, no es lo tuyo. No, es que me decían, nos ponen así, decían, pégale. Y yo, no me he hecho nada. Me cae bien, ¿por qué le voy a pegar? No entiendo. Entonces me pega. Miéntamela por sí, claro. Sí, algo, ¿no? Pero de algo si de por 10 millones de dólares le pegas. Al Canelo, ¿dónde está? Tráigase. No, sí. Pero al Canelo sí te pasa partido. Pero 10 millones de dólares lo te vale. Con 5 y te quedan 5 para lo que tú quieras. Eso es cierto, ¿eh? O sea, ya lo he pensado, ese es mi plan B de vida. O sea, si de repente la actuación no da, es como... Es parte de la concesión. Es una de las concesiones más importantes. No, pues va a pelear el jueves, en el 15, sí, en Nueva York. ¿Les da tiempo de ir? Sí. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Vamos? ¿Vamos? Órale, vamos. Yo consigo boletos. Yo consigo boletos de entradas al... ¿Sabes que te voy a pagar el día? Tampoco. No podemos coger nada. Ah, bueno, sí, de los de aérea normal, sí. Sí. El 15, ah, no, pero sí, no, privado, no, 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 no te puedo llevar. El 15, no, el 15 ya estamos fuera. Por eso, por eso hasta ¿no? privado te pongo. Salud. ¿No puede? Sí, ya es funcionario, ya qué, ¿no? Oye, que no tenemos vida. Dicen que el contrincante no es muy bueno, ¿eh? No, pues va a dar una maraquiza. Le va a dar una maraquiza. Pues vamos a verla cómo le da maraquiza al Canelo al otro. Niña, canta. Qué lindo, dice. ¿Usted canta? Sí. No, ni en la regadera. Pero toca. ¿Y qué, cuál te sabes así, mexicana? La verdad, ninguna, pero veo. No sé muy bien eso, pero en fin, me dicen en tal tono y chance la agarro. Pues sí, ¿qué importa? Aquí es... Si no, aplaudim, algo hacemos. Acapela, acapela. Sí. Como tú quieras. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya me canso. ¿Ahí? ¿Tú te sientas bien? ¿Ahí? Ya me canso. Medio abajo, ¿eh? ¿Más abajo? Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Donde me aseguran mis amigos que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme. Arrancarme
ya los clavos de tu traición. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos. Y mi cariño con la aurora te vuelve a buscar. ¡Me agarraste! ¿Es ahí? ¡Me agarraste por tu cuenta! ¿Sí? ¿O más abajo? ¡Me agarraste! ¿No? No, se ve al otro, ¿no? Yo creo. ¡Me agarraste por tu cuenta a las parras! Me vuelves a decir no traigo nada preparado y me voy. Vamos, joven, no se quede atrás. Sé como él que dice soy muy buen actor y tú puedes decir yo no tengo que venir preparada, yo siempre estoy preparada. Claro que sí. El Gober. El Gober. ¿Traigo pistas? Yo sí traigo pistas. ¡Claro! ¡Me encanta! ¿Qué te pasa? ¿Tienes su pista? ¡Sí! ¡Claro! ¡No! ¡Ay, me gustó que me a ver! ¡No! ¡Ay, que sí! Yo tenía un programa live de dos años seguidos. ¡Ay, qué lindo! ¿Sí dice pistas? Ah, es que nos bajan, de la plataforma. Ah, por no pagar. Pero la puedo. No, nada, nada. No, si se escucha, don YouTube se enoja. Me dice, adiós. Al final de la, la de final, Manuel, ándale. O esa, o no soy el aire. Tú seguirás viviendo cuando yo me marche. Y vas a verte respirando como antes. No soy el aire, no soy el aire, no soy el aire. ¿Ah, verdad? ¡Bravísimo! ¿Te gusta que cante públicamente? Programa en vivo, dos años al aire. O sea, me gusta la bohemia. Conduciendo en Televisa Puebla. La bohemia con amigos sí me gusta, pero eso así. Como ahorita, ahora yo les debo una bohemia y están todos invitados. Ya caben. Todos, ya. Ya caben. No, ya. Ocho días la armamos. Ya caben. Todos están ya, invitados. Estoy lista. Pero ya como la hacen porque sí te tomamos la palabra. ¿Qué ¿eh? Hacemos? Tú y yo no sabemos cantar. No, tú y yo vamos a ir a apreciar todos tus demás invitados, obviamente, claro. Yo aplaudo increíble esto. ¡Hombre! Hasta de pie si lo hacen un hombre, sí. Ya ellos cantan, la pasamos muy bien. Tú estás increíble, niño. ¿De dónde eres? De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Sí. Estás bien chavito, ¿qué edad tienes? No, tanto, ya, yo estoy en el tercer piso. 30 años, hasta cumplí una cosa. ¡Otra! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya entras al metro gratis! ¡Ya no! ¡Medio boleto! Pero no nos sentimos de 30 años, entonces está increíble. Exacto, nos yo está. Tampoco me siento de 50, está increíble. Y nos deben, me ando nada más. ¡Hombre, claro. Hombre! Y yo. ¿Verdad? ¡Qué hombre! La salud está... Ella tampoco se siente 28, tiene dos hijos, tiene todo muy bien. ¿Tú qué tienes, mana? Yo tengo 27, pero madurez de 20. ¿Tienes? 27, pero madurez de 20. ¿Tienes hijos? No. No, nada. ¿Te has casado? No tengo hijos, me he juntado algunas veces,
pero nunca me he casado, no tengo gatos. A ver, ya, ya, toma, ya, ya, ya. Sí, no, ya, ya, ya pasó, ya pasó. No tengo teléfono. Espérense, yo aquí tengo una foto. Mira, perdón, con todo respeto. Perdón. Vela la muchacha. ¿Qué? Con todo respeto. Ay, la muchacha. Ah, sí la conozco, sí, sí, sí. Me gusta ella. ¿Quieres hacer otra novela ya? Oye, pues una segunda temporada. Mira. Mira nomás, ¿de qué tenemos cápsula? De Puebla. Una muy bonita que el Vic salió. Ah, la quiso el Vic. Nos vamos a divertir, vamos a ver. Mientras aquí nosotros brinda. ¡Bravo! ¿Qué se cayó? Ya estamos en la cápsula. Estamos de regreso a Puebla. Y como dice la canción, qué chula es. Desde que vienes en la vista, te pones a ver los tacos de cultivo bien cuidaditos. Se nota que si les han dado su apoyo. Lo que pasa es que yo voy a manejar. No es que voy a manejar. Y eso que son pequeños productores. O sea, se nota que si le han echado ganas. Ya cuando entras en Puebla, la movilidad es una chulada, porque pasar por el Boulevard Carmelitas o el Boulevard Forjadores, que están recién hechecitos, es la onda. O si tienes que venir al Centro Histórico y tienes que pasar por el puente Xonocantepec, te puedes ahorrar 45 minutos de camino. Es más, si eres transportista y tienes que llevar tus productos por todo el país y pasas por Puebla, la obra del Arco Sur de Teciutlán es la onda, que une el centro con el sureste del país. Y como no todo en esta vida son coches y carreteras, si vienen para acá a Puebla o viven aquí, se pueden dar una vuelta por el Parque Amalucan para echar novio o para pasar un rato con la familia. Aparte está muriendo la tele, ¿no? Y Dios Tanque, un lago artificial para las gotitas, hay asadores, para los runners. Hay una pista de tartán, hay canchas de cáscara, hay hasta un teatro al aire libre. ¿Igual? Y por cierto, estamos en el Museo de la Casa de los Hermanos Cerdán, donde este año lograron traer los restos de estos héroes de la revolución. Y Puebla es chula hasta para poner empresas. Ya sabemos que aquí hay dos de las más grandes fábricas de automóviles en el país. Pero no es todo, también acaban de entregar las instalaciones de la industria militar en Puebla. Y esto se compara en importancia a la llegada de Volkswagen en 1964 y de Audi en el 2015. Y bueno, banda, ya vieron que no todo en Puebla son borrachitos y camón. ¡Bravo, Víctor! ¡Bravo, el colado! Ay, Víctor me regañó. Buenas noches, señor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Oye, qué bonito cantas, niña. Ay, muchas gracias. De verdad, qué bonito cantas. Muchas gracias, sí, igual. Muy padres. No, no, bueno. ¿Qué pasa? ¿Usted por talento acá? Ah, no, güey. Yo aplaudo increíble. ¿Chiflas? ¿Por qué? A ver, échense una juntas. A ver, ¿cuál? Y de buen modo. Una canción, hijos. Que me gusta, es que a mí me gusta todo. Oigan, el otro día vi en la cápsula. Vi en Saga la plataforma... ¿Que quién se dio un beso con una mujer? Isaac, no. No, pues mucha gente, ¿no? ¡No! ¡Una mujer! ¡Chava! ¡Ah, Alejandra Ábalos! ¿Con quién? ¿Con quién? ¡No, no! ¡Es que... ¡Están haciendo la de teatro! ¿Cuál? ¡La sabes todo, gobernador! ¡Es que están en todos! ¡Bien! O sea, no solamente que él... Es que él es la Saga. También. ¡Claro! ¡Claro! ¿Quién fue? Alejandra Ábalos con una chapa porque están haciendo una obra de teatro. Entonces estaban presentando todo el rollo. Y se besaron. Usted da un beso. Ay, sí. Además, un beso no se le niega a nadie.
¿No? Es como el agua, es como el agua. Es como el agua. ¡Ya viste que no se negaba el maldito beso! ¡Te odio! ¿Tú tienes novia, novio, quimera, algo? ¿Qué quimera? A dos perros que son mi vida. No, y no, ¿para cuándo, eh? ¿Por? Por inquieto. ¡Ay, Frank! Gracias, Rodrigo. Es inquieto, ¿no? Sí, no, pero, o sea, no es una cuestión de que estoy triste. No. O sea, realmente estoy increíble. O sea, estás solo. Porque quieres. Porque quiero. Exacto. Sí. ¿Cuántos años tienes? 30, dice. 30. Sí, sí, de repente, cuando veo casos como los demás, digo, estoy perdiendo el tiempo mucho. O sea, me tengo que ya apurar porque eventualmente sí quiero hijos. No sé si quiero estar casado, pero sí quiero hijos. Claro, para que los seas joven. Y entonces sí, de repente eso digo, es bien padre, pues tu abuela ya es sí, increíble. Está padrísimo. Es que sí, ella es abuela. Emoción, ¿no? Con un humanito no me imagino de ese increíble. Abuela. Sí, cuatro nietos. Wow. Tenemos. Está increíble, ¿no? Sí. Está increíble. Padre. Y súper chava, sí. Sí, pues, o sea, que abuela más guapa, oye. Sí, o sea, ay, no, la verdad. Gracias. La agarré chavita de 21. Ay, gobernador. El gober sabía. Cuatro años de novios y cuántos de casados. Siete de novios. Siete de novios. De 14 años me hice su novia. O sea, tú, es el único hombre. Bueno, no, sí, no digas, sí. No digas. Luego me cuenta, luego me cuenta. Supongo que ella es la única mujer en tu vida. No, no, sí, seguro. Pero qué bonito cantan ellas dos. Qué bonito cantan. ¿Ya las oyeron? Sí. Las alandas son horneadas. Ok, vas. Vamos a cantar. Ay, va. No me la sé mucho, pero. Le tararemos. Le apóntela. Sí, esa. Sí. Un poquito. ¿Qué? ¿Qué? Desde el principio. Yo tengo tercero, ¿no? Pero yo no me la sé, no, no, no. No, entonces. Te la ponemos aquí. Exacto, te la ponemos. Ahí está. Pónsela, pónsela. No es mi teléfono, ponlo tú. Bueno, todo el mundo se la sabe, ¿no? Si ¿no? Sí, le coreamos. Si algo sale mal, todos ahí tarareamos. Tú la haces muy bien en la conducción, ¿eh? Sí. Ay, te quiero, Adela. Gracias. No, no, de verdad, de verdad. ¿Ya viste te elegí? No lo no, no. ¿Eh? No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me, oh, stand by me, stand by me, mm. Whenever you're in trouble, won't you stand by me, woo! Stand by me, woo! Stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. And I'm more da da da. Stand by me. Es que de verdad, es que me gusta. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Felicidades! ¡Qué padre! Muy bien. Hoy tú tienes un canal de YouTube también, ¿no? ¡Tenía! ¡Uy! ¿Qué toma, pasó? Ya, ya, ya pasó, ya. Lloramos. No, no, sí. Se llamaba Lady Sin Filtro. Sí, 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 se llama, se llama. Lo empecé con una amiga, pero me pues es que tengo mucho amiga. Trabajo. No, la verdad es que la idea era como empezar a hacerlo como alterno, pero de pronto pues empezamos a tener como muchos invitados y demás, y yo la verdad es que ya no pude porque pues canto, bailo, actúo, me falta vender mole los domingos. Aquí en Puebla. Aquí se puede, aquí está. El mejor mole es de Puebla. Sí, sí. Y
entonces digamos que ya no nos poníamos de acuerdo en los tiempos y demás, y pues como ella conduce y todo, pues decidimos que se quedara con el canal y yo pues seguir con mi carrera de actriz, de cantante. Ah, ok. Pero la verdad me la pasé muy bien, era muy divertido. Fuiste. Hicimos un video, luego dicen que se perdió en la edición, nunca lo subieron, sí. Nunca me quisieron poner ahí. Eso es típico, cuando no quieres subir algo, dices... ¡No! ¡Eso me dijo! ¡No! ¡Eso me dijeron! ¡No se grabó! Sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se perdió el archivo! No, y había quedado bien padre, la neta. ¿Y qué pasó? Pues no sé. Se perdió, no sé qué pasó, sí. Algo dije, pero bueno. Ok. ¿Saben jugar? ¡Ah! ¿Tenemos dinámica, Elvito? ¡Me encantan las dinámicas! ¡A ver, Elvitor! ¿Dinámicas? Sí, tú ya con lo del reality dicen dinámica y tú no, ya no. No, qué cosa. A ver. ¿Qué es? Como las de la feria, ¿no? Nos encanta. Nos encanta. Canicas, de aquí del mercado, ¿eh? De aquí del mercado, de la Victoria. ¿Saben jugar canicas, no? Niños, millennials. Pues avientas y ganas lo que, donde caiga, ¿no? Nada más que hay en ese. Aquí hay castigos, hay castigos. Oh, ah, yo justo ya me tenía que ¿Te acuerdas que teníamos lo que hablamos fuera, el compromiso? ¿Se van a quedar o se van a regresar a su ciudad? Nos vamos a quedar. Ah. Y espero que el gobernador me diga dónde comer unas chalupitas deliciosas. Porque si no, ¿a qué vine? Ah, okay. Vas a ver. Vas a ver. Claro. ¿Tú también? Sí. Ah, los van a consentir. Las San Francisco me encantan. A ver, ¿tú empiezas? No, yo quiero ver. Vas, dinero. Yo quiero... Que la aviento, ¿verdad? Tú juegas canicas. Primero las damas. ¿Dónde cae? Qué miedo. No cayó. ¡Ay! Ya se la sabe. Ahí está. ¡Te salvaste! Ver, ¡ay! ¡Me la debes, hija! ¡Aquí está! ¡Gracias! Oigan, ¿y qué toca? ¿Qué castigos hay? A ver, léeme un par. ¿Por qué Televisa? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? Di una adivinanza. ¡Ay! Es horrible, porque luego te dicen, di una adivinanza y el archivo de las adivinanzas se borra. Se te olvidan todas. Sí, oigan, bájenle al de allá, porque como van atrasados, se oye lo que aquí ya pasó. Sí. Sí, mal viaja un poco. Y si no, tómate un shot, como quieras. Si no es el shot. Siempre lo soluciono. Shot, 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 shot. Ah, o sea, si no puedes hacer eso, te toca shot. Ay. ¿Qué le dijo una estufa a otra estufa con sus estufitas? Ay. ¿Esa es una adivinanza o es un chiste? Bueno. ¿Pero qué le dijo? Yo quiero saber. ¿Qué le dijo? ¿Es tu familia? Sí, le dijo, tú ya de lo que hay enfrente. Ahí viene, ahí viene. Medio. Oye, ¿qué otras cosas dice ahí para darnos una idea? Espérate, le toca a Don Jesús. Es a la seño. ¿Verdad? A la seño. A los hijos. No te digo que señora, no. Ay, pero si te escuchas el micrófono. Tu adivinanza fue malísima. Oh my god, todo. Dice que sí ya terminamos. No. Adivinen a quién entrevisté. ¿A quién? A Lupillo. Y es el que canta la de fondo, 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 fondo. Qué valentía. Basta. Qué admiración. ¡Bravo! O sea, todos notamos a Adela, ¡trágatelo! Ya, así, transformándose. Sí, ya. Porque aparte no te caca. Sí. A ver. Me encantó. Te salvaste. Te salvaste. Ay, yo quiero uno de esos. Yo quiero uno de esos, de te salvaste. ¿No? Sí, yo también. Híjoles, pero bueno, yo... Estoy preparando mi shot. ¡Sí, yo el mío también! Porque si caen, te salvaste, lo vuelvo a jugar. Pues sí. ¡Te salvaste! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ya se salvó! ¡No te vio!
Me salvé. ¿Le hizo así? Me salvé. ¿Por qué? ¿Qué? Yo no había visto eso. Yo tampoco. Es que no conocen su estado. ¡Ah! Estos están en las ferias, pero casi nunca tiene los, a esos monos. Tiene otros. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ya, ya! ¡Híjole! ¡Ni pedo! ¿Qué pasa a cantar? ¡Pasa! ¡No! ¿Qué dice? ¡Qué niño! ¡Pasa a cantar! ¡Aquí dice! ¡El destino lo pidió! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Es cosa del destino! ¡Exacto! ¡Sí! ¡Hacemos coro, viene! ¿Cuál? Pues esa de hace rato, ¿no? O sea, ya otra Gober. ¡Ah, le gusta! ¡Reggaetón! No, porque ahí está este muchachito que no le gusta el reggaetón. No, la de. Luego Alex se enoja. Esa, la de Manuel. Esa. Ah, esa. Pero yo no sé así a capela, ¿eh? Como ustedes. Pero me ayuda. Ahí coreamos, sí, señor. Al final, me dejas solo desangrando de llorar. Sin primaveras en mis manos para dar, la vida se me va por tu querer. Al final me cubres todo de angustiosa soledad, porque presagio que jamás regresarás. Y yo sin tu mirar, ¿qué voy a hacer? ¿Y sabes qué? Y ya ves que aun siendo de tu noche el trovador, le niegas a mi noche la ilusión de ver un nuevo día amanecer. Y ya canté. ¡Bravo! ¡Señor! ¡Qué bien! Bueno, no, Gober, todavía. No, te adelantes, adelante. No, no. Es que aquí todo es por Adela, Gober. Todo es por Adela. ¿A quién? Así, por. ¡Ay, ay! ¡No, ay, no, no! ¡No, ay, no! ¡No, ha caído! ¡No, no! ¡No, güey, te lo juro, no lo estoy moviendo! ¡Vamos, no, no! A ver, vamos a hacer algo. Cuenta un chiste. En las estufas no. Ya no lo contaron. Otro. Me gustó, me gustó. Me gustó, pero ya lo sé. Otro. Shot. Sí, o sea, entonces tiene que haber interpretación. ¡Ya, ya está buenísimo! Varias voces. Sí. ¡Mamá! Estoy embarazada. Ay, hija, pero ¿dónde tenías la cabeza? Entre el volante y el equipo de CD. ¡Muy buena! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Pinche Isaac! ¡Ah, bueno! ¡Ay! ¡Bueno, Isaac! ¡Bien, Isaacito! A ver, otro interpretado. No le estudies tanto, comadre. Ay, es que hay una que en esa, en una farmacia. Hola, ¿me dan preservativo? Oiga, por favor, que aquí hay dos señoras. Es que no tiene educación. Perdone, tiene usted razón. Entonces deme tres, por favor. Bien, ¿eh? Rimado, rimado. Bien, bien. Vas, vas, intenso. No, otro chiste, otro chiste. Pero se robaron la... ¿ah? Ay, pero es que si uno hace trampa, déjenlo tú. Sí, sí, porque todo, a todos les voy para acá. Sí. Así, ¡oh, oh, me salvé! No. Bueno. Ni te órale. Lejos de esta zona. No quiero que te salga este. Es el que no, no quiero hacer eso. Que gatea como bebé. No. Que se tengan usted, Gober, porque Jiménez no confiamos. Usted. Claro, para que sea todo legal. Claro. Con toda la autoridad. Con toda la autoridad. Deje. Gatea como un bebé. Gatea como un bebé. La máxima. Oh, autoridad. Gober. Sea tramposo, mi Gober. No está. ¡Ay!
¿Qué? 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 ¿Lagartijas? ¿Cuántas? ¡Diez! ¡Bien! ¡La Catán! Estaba peor en cuál es usted. ¿Qué? Muévale, muévale para ese. ¿Vale, cuál es usted? ¿Encuérdense? 10 lagartijas, pero bien, ¿eh? No, no con las rodillas en el piso. Muy educado. Es de usted, es de usted. Bueno. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Se lo ganó? ¡No, no, sí, no! ¡Sí se lo ganó! No, sí. ¡Pero así está bien! La verdad es que es una lagartija. Así está bien. Que no. Gracias. Gracias, muchas gracias, Luis. Gracias. Vas. Otra vez. Sí, ¡gatea! ¿Quién empezó? ¡Como un bebé! Ya no. Se me subió eso. Muy bueno. ¡Ah! No. Otra ronda, otra ronda. Bueno. No, es que... Dinos un cuento. Ay, ¿cómo no, un cuento, cuentos, ¿de cuánto? ¿Cómo que un cuento? Es enorme, ¿no? Cuéntanos de la elección aquí en... ¡Ah! Me encanta. Ay, tuvo muy bueno. Oigan, aquí lo del mercado se destruye. Sí, es barata. ¡Él es un cuento! Es de aquí del mercado. No, diles que tengan control de calidad. No, 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 no. Control de calidad. Ay, cuente, cuento. Cualquier cuento. Ah, bueno. El del tweet. Gracias. ¿Qué cuento? El del tweet. El de los lobitos y el lobo feroz soplaba y tiró la casa. ¡Ya lo contaste! ¡Ah, ya no le soleaste, Gobert! ¡Ya nos contó el final! ¡No le soplo! No, yo sí tengo amor por este señor, la verdad. A ver, ¿qué? Ay. Ya cuenta. No, shot. Shot, 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 shot. Puedes elegir la bebida de tu preferencia, pero una chaparrita. Ah, no, alcohólica, alcohólica. Uy, eran los mejores. No, bueno, unas... Nada, no. Completo. Sí, todo completo, ándale, sí. Así te la perdonamos. No, que le... no, esa mirada, esa mirada, cuando lleguen a la casa del gobernador. Exacto. Eso. Exacto. Para ocho días. Exacto. Igual. Tuviéramos empezado. Ya ahorita ya. Eso, el shot. A la mitad como ella. Sí. Ay, ya. La mitad. Se tomó más de la mitad. Todos. Pues ni te mares porque ya te toca la otra ronda. La mitad de abajo, nada más. Fondo, fondo, fondo. ¡Fondo! Vas. Aquí nadie ni se raja ni hace trampa. Nadie, ni Dinora. Ni yo. ¿Qué? ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios, te amo! ¿Ocho? ¡Borracha, qué ridículo! ¡Ay, te amo! ¡No, no! ¡Te amo! La verdad, enorme. Yo me hubiera tomado el shot. Yo también. Y luego hubiera gateado como un bebé. Probable, Padre Jesús. Ay, espera, déjame. Yo sí quiero tomar. Muy probablemente. No sé qué vende la clave para que me agarre. No, dale, pero. Aquí no. Usted está con el Gober. Yo estuve bebiendo con el Gober. Y si no me crees, ponle ahí la saga y está. No, no sea tramposo. No. ¡Ah! ¡Es el shot, shot, shot! ¡Este es loco! ¡Más ver! ¡Muy bien! Yo no
que cayó? Nunca he sabido desde cuándo el shot es un castigo. Sí, no entiendo, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, es cierto. ¿Qué te toca? Ah, te toca. ¿Qué? Ah, me toca. Voy. Me salvé. ¡Mira! No, no, ¡ay, no! ¡No! ¡No! ¡Está cargado! ¡Interventó! ¿Qué hago si me salió? ¡Sí, te salió! Y enfrente de gobernador hacer esas trampas. Adela, qué poca vergüenza. ¡Y en vivo! ¡No, y en vivo! ¡Mi mamá te está viendo! ¡No! ¡Que se salvó! ¡Ven, evento! Te salvaste, ¿no? ¡Que cayó! Grita, tengo novia. ¡Ah, está fácil! ¡Sí! ¡Shot! Soy tu novia también, mi ¿también? Vida. ¡Ah! ¡Tengo novia! ¡Ah! ¡De precio! Es el momento de amor más bonito que se ha visto en años, me encantó. ¡Vas, nana! ¡No, no, no, no! ¡Yo te vi! ¡No! ¡Yo la detengo! ¡Yo la detengo! ¡Yo la detengo! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Uy! No, nada. El público pide. Debería haber una que diga perreo. Ah, eso sí es un chico. Hay una que dicen cuál es usted, ¿eh? Así es. En serio dice. Haz una cara fea. Ay, no tengo puede, una buenísima. No, sí. Tengo una. Esa sí la preparó. Tengo una buenísima. Lo he estado besando toda la noche. Sí, lo he estado. Ah, ¿qué? No, por eso dije en mi cara. A ver, cierra los ojos, como yo. Tú le apuntabas a que salvaste todo el tiempo. Siénteme, no me veas. Bueno. A ver, no, o sea, cierra los ojos. No, de, no, no, no. No, otra vez. Pero veme a mí. Ahí está. Ya. Haz una cara fea. Se repita, se repita. Nadie cree que pueda verme feo. Gracias. Gracias. Que se repita. Sí, no, te entiendo, carnal. Claro que sí. Pensé que nada más mi mamá era la que decía eso. No. ¡Vas a modelar! ¿Qué dijeron? ¡Sin suerte! ¡Sin suerte! ¡Sin suerte! ¡Sin suerte! ¡Sin suerte! ¡No me despilé! ¡Concesión! 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 ¡Sí, concesión! No, quítate el suéter. ¿Por qué no? ¿Es por qué? Ay, en los modelos no más. El público lo pide. ¿Qué? Se quitó el aire. ¿Qué le dije? ¡Blanca Sara! A ver. ¡Ay! ¡Ya! 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 ¡Estamos en confianza! ¡Música! Como bebé. Estás bien guapote. ¿Por qué no quieres estar modelando? Ya dijimos que ya, ya, ya. Oye, mira, si quieres, este se lo damos a tu marido. ¿Qué dice? No, 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 para que pidas perdón, pero de rodillas. ¡De rodillas! ¡De rodillas! No me has hecho nada para pedir perdón de rodillas. Pues la verdad, mira, te vamos a extrañar, gobernador. Sí. El abandonar ya es para pedir perdón. Sí, sí, sí. Yo no lo voy a extrañar porque voy a seguir con ustedes. Eso es cierto. Sí, eso es cierto. Va a ser. ¿Por qué no hacemos una pirámide para vender la saga? ¡Pirámide! Así como. ¿Les platiqué del Cerro de Amalucan?
¿No? El Cerro de Malucan es el parque más grande, 74 hectáreas. Lo donó un privado y descubrimos que era una pirámide. Es una pirámide que ahorita el INAH está descubriendo de la misma edad. Ah, nos contó la vez pasada. 1200 años antes de Cristo. Y va muy avanzado todo este rollo. Y aquí dentro de la misma ciudad. Y está increíble. Y ya hay una parte que se puede visitar, ¿no? Ya, sí. Parte de la para que vayan mañana. Parte de la muralla. Sí, está padre. Sí, no, ahorita decirnos del gobernador, tiene que pasar ahí. No, aquí el gobernador. Yo los llevo. Exacto. Y se va. ¡Qué honor! Bueno, sí. ¡Te estoy viendo! Ay, muévale, Gober, porque... No, sí, aquí yo ya no estoy jugando, porque, ¿qué creen? Yo me compré uno para llevármelo a mi casa para jugar, con para mis practicar. Hijos. Me encanta. Sí, por eso ya sabías... No, por eso ya sabías perfectamente dónde caí, te salvaba siempre. Claro que no, me lo acaban de enseñar, lo compró el Víctor en el mercado. Bueno, sí los vamos a extrañar. ¿Qué fue? Sí, lo vamos a... No, que... ¡Me salvé! ¡Otra vez! ¡No! 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 Exactamente. ¡No! No, pero digo, es que wow. No, pero les vamos a decir todo lo que hay. Mira, pasa a modelar, pasa a cantar, gatea como bebé. Todas se hicieron eso, grita, ¿eh? Estoy loco. ¿Qué? ¡Ah! Estoy loco y, los, y hablo gritando. Está. Cuenta un chiste, lo intentamos. Grita como Tarzán, camina como gorila, brinca, pide perdón de rodillas, esa nos faltó, gobernador. No, yo, contrario. Di una adivinanza. Se intentó. Ah, esa fue la que se intentó. Haz una cara fea, se repite demasiado, hay que cambiar esta. Haz 10 lagartijas, grita tengo novia, se hizo. Y dinos un cuento, se hizo también. Se cantó también. Faltó el de gorila. Faltó el de gorila. A ver, vas a hacer Mafer. Sí, vas. Mafer. ¿Por qué no? Adela no hizo nada. ¡Sí! Mira, yo. No, yo sí voy a brindar por este estado, por ustedes, gracias, que los quiero, gracias. Por todos salud, ustedes, que gracias. Les deseo mucho éxito. Salud. Muchas gracias. Los tres eran súper talentosos, súper talentosos. Don Jesús, felicidades. Gobernador, gracias por tu generosidad, siempre tu hospitalidad. ¿Vas a ir a hacer el casting? Espero. No sabes. Me llamo. ¿No? Sí, padre. Claro. Y les paso ahí el chismecito. Está padre. Es cierto, ya no me van a llamar por decir eso. No va a pasar ningún chisme, no va a pasar ningún chisme. Ya verás todo lo que va a pasar después de este programa. Ya verán lo que va a pasar después de este programa. El otro día me habló. Todos corridos. Todos corridos, claro. No tenemos trabajo porque desde la saga ya no nos vieron más. Bienvenido. No, hombre, muchas gracias. Felicidad. Mucha suerte para todos. ¿Verdad? Muchas gracias. Aparte es el último de este año. Ah, pues. Ay, qué padre. Excelente cierre de año. ¡Felicidades! Oye, Adela, y qué honor que nos hayas invitado a este último programa. De verdad. Bienvenido, nos vemos en México pronto. Que no sea el único, Adela. No, hombre. Porque me divertí demasiado como para decir. Está muy divertido este programa. Sí. Bye, banda. ¡Feliz año! ¡Bye! ¿Qué onda, banda? Pues estamos de regreso en Puebla. Y como dice la canción, qué chula es. Desde que vienes en la carretera, si te fijas, ves los campos de cultivo bien cuidaditos. Se nota que sí les han dado su apoyo, porque se ven tractores nuevos, algunas maquinarias, y eso que son pequeños productores. O sea, se nota que sí le han echado ganas. Y ya cuando entras en Puebla, la movilidad es una chulada, porque pasar por el Boulevard Carmelitas o el Boulevard Forjadores, que están recién hechecitos, es la onda. O si tienes que venir al Centro Histórico y tienes que pasar por el puente Xonocantepec, te puedes ahorrar 45 minutos de camino. Es más, si eres transportista y tienes que llevar tus productos por todo el país y pasas por Puebla, la obra del Arco Sur de Teziutlán es la onda, porque une el centro con el sureste del país. Digo, por si andabas perdiendo tu tiempo por otros rumbos. Y como no todo en esta vida son coches y carreteras, si vienen para acá a Puebla o viven aquí, se pueden dar una vuelta por el Parque Amalucan para echar novio o para pasar un rato con la familia, porque hay un bioestanque, un lago artificial. Para los gorditos como yo hay asadores, para los runners hay una pista de tartán, hay canchas para echar la cáscara, hay hasta un teatro al aire libre.
Y por cierto, estamos en el museo de la casa de los hermanos Cerdán, donde este año lograron traer los restos de estos héroes de la revolución. Y Puebla es chula hasta para poner empresas. Ya sabemos que aquí hay dos de las más grandes fábricas de automóviles en el país. Pero no es todo, también acaban de entregar las instalaciones de la industria militar en Puebla. Y esto se compara en importancia a la llegada de Volkswagen en 1964 y de Audi en el 2015. Y bueno, banda, ya vieron que no todo en Puebla son borrachitos y camote.